te voy a enseñar 100 formas de trolear a tus amigos. Hoy voy a convertir esta casa en la casa más segura del mundo, construyendo más de 17 troleos increíbles. Ok, vamos a comenzar con el primer troleo. Y es que quiero evitar que pasen por la puerta principal. Así que he preparado dos bloques de comandos. He colocado dos bloques de comandos por aquí. Uno que te da lentitud durante 10 segundos y uno que hace que caigan yunques del cielo. Así que vamos a buscar redstone. La colocamos por aquí. Y ahora en modo supervivencia vamos a intentar pasar. Vamos a intentar pasar por aquí. ¡Me he quedado quieto! ¡Dios! ¡Caen yunques del cielo! Va a ser imposible que pasen por aquí. Ahora vamos a dejar esto como está. Y por aquí ya no podrían entrar. Y este ha sido solo el primer troleo, pero voy a tener que construir muchos más. Y todo esto para evitar que Joel logre entrar en mi casa. Y no solo eso, ya que además Joel también está protegiendo su casa. Y al final veremos quién ha hecho la mejor protección del mundo. Ok, y ahora me gustaría hacer otra entrada por aquí. Bueno, realmente una supuesta entrada. Con esto lo que quiero conseguir es que por aquí la persona que vaya a entrar, al colocar estos carteles por aquí, vamos a colocar un cuadro, una cosa tal que así está bastante bien, y que la persona que pase por aquí diga: ¡oh! ¡Ha entrado! Pero no, no ha entrado. Ya que vamos a hacer un agujero por aquí que va a hacer que se caiga a la lava. Colocamos lava por aquí, po, 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 po. Y perfecto. Para la persona que pase por aquí va a pasar y ¡pum! Se va a caer a la lava. Vale, pues la primera trampa creo que va a hacer que se caigan estas dos puertas al vacío. Así que vamos a hacer un agujero al vacío. Bueno, el vacío está muy lejos, ¿sabes qué? Hasta aquí. Te va a morir igual, ¿qué más da? Vale, pues he quitado las puertas y ahora voy a hacer una cosa. Vale, voy a hacer que se le caiga al suelo cuando vaya a entrar. Entonces va a intentar pulsar un botón, obviamente, y cuando eso va a caer al vacío. Tapamos esto con piedra porque luego va a haber aquí un pasillito. Cambiamos las puertas por puertas de hierro y voy a colocar aquí un botón. Y aquí debajo voy a colocar carteles para que pueda caerse agüita. Vale, mi idea es que voy a colocar aquí arena y voy a poner puertas de hierro. Y aquí debajo voy a poner carteles para que se pueda romper. Ahora pongo un pistón aquí, voy a agarrar un rail y lo voy a poner aquí. Ahora voy a poner dos vagonetas con dinamita para que pueda explotar. Rompo el rail y listo. En cuanto agüita intente cruzar y pulse ese botón, va a activar este pistón y va a explotar todo y va a caer al vacío. O eso intentaré por lo menos. Vale, ahora simplemente lo decoramos un poco para que no se vea tan sospechoso y tenemos la primera trampa. Y esto no es todo, ya que lo que quiero hacer es que para que no pasen por este lado de aquí, vamos a colocar una piscina de lava. Vamos a utilizar un comando ilegal que va a rellenar toda esta zona con un montón de lava. Colocamos el comando y ¡mirad esto! ¡Dios! ¡Perfecto! Va a ser imposible que pase por ahí. ¡Eso sí! Os preguntaréis cómo se va a poder entrar a la casa si realmente las dos únicas entradas se matan. Pues habrá una entrada, y es que la vamos a hacer por aquí, en esta piscina de lava. Unos bloques invisibles y vamos a colocarlos, y por aquí vamos a hacer nuestra entrada secreta. Eso es. Nuestra entrada va a estar tal que así. Vamos a tener que venir por aquí, saltar, y entonces atravesaremos esto, lo cual nos llevará a la entrada principal. Y ahora sí que es cierto que ahora lo que vamos a tener que hacer es hacer un pasadizo por aquí que nos lleve hasta la casa. Ya tendremos terminado nuestro pasadizo. Van a tener que venir por aquí, saltar aquí, saltar aquí, continuar por aquí. ¡Saltamos! ¡Let's go! Y nos lleva a este pasadizo de aquí. Y luego aquí habría un ascensor que nos lleva directamente hasta nuestra casa. Vale, y para entrar a la casa escondida aquí, este bloque de comandos, y tienes que pulsar este botón oculto para poder subir. Una vez subas, te encontrarás con este agujero y vas a poder caer dentro de la casa. Para que no se dé cuenta que hay un agujero, simplemente voy a hacer una pequeña chimenea y listo, ya no es nada sospechoso. Va a pensar que es decoración. Lo siguiente va a ser un cartel que ponga entrada, y aquí va a haber un agujero. Ahora Winter se va a tirar y lo primero que va a haber son minecart llenos de dinamita, que básicamente le van a volar por los aires en cuanto los toque. Y para asegurarnos que nos toca, voy a poner una placa de presión, un pistón para que lo empuje. Ahora pongo el repetidor mirando ahí y listo, está todo conectado. Vale, ahora viene una parte peligrosa, no puedo tocar nada. Vale, 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 perfecto. Y aquí está nuestra trampa hecha. Agüita se va a tirar pensando que hay piedra, pero no la hay. Se va a tirar y ¡pum! Va a explotar. Ahora bien, ¿cómo pasaremos este muro de aquí? Este muro de cristal, ya que no se vale romperlo. Pues lo que vamos a hacer va a ser hacer una construcción por aquí. Vamos a colocar un pistón y un slime. Y esto lo que va a hacer es que nos va a elevar hacia arriba. Pero es que con esto pasaría muy fácil el muro. Vamos a colocar un command block con el efecto de levitación al máximo y durante 2 segundos. Vamos a tapar esto por aquí. Y ahora la persona que venga por aquí, ¡wow!
¡Va a volar un montón! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Esto es insano! Pero Agüita, ¿no hay forma de salvarse de esto? Pues realmente sí, amigos míos. Y vamos a colocar por aquí unas cuantas escaleras como simulando que esto es una mesa. Eso sí, este bloque de aquí va a ser un slime, al cual le vamos a colocar una alfombra naranja para simularlo. Vamos a liberar toda esta parte de aquí. Para que no me quede poco estético, vamos a eliminar esta de aquí también y esta de aquí también. ¿Ok? Y ahora el jugador lo que tendrá que hacer es venir por aquí, ¡pum!, saltar y caer en el slime justo aquí. ¡Let's go! Este sería el tremendo truco. Vale, para la segunda capa he construido todo este muro y vamos a intentar poner unas buenas trampas. Vale, voy a poner una trampa, Agüita, que es literalmente que solo puedas entrar por aquí, por detrás de la casa. Solo va a ser esta pequeña entradita, el resto lo voy a tapar porque creo que es muy grande. Y listo, esta es la entrada de verdad, todo alrededor van a ser trampas. Vale, voy a llenar esta sala de creepers y aquí voy a hacer un TP para que Agüita sea tepeado aquí en cuanto toque una placa de presión. Perfecto, aquí se queda nuestra habitación de creepers y ahora vamos a poner la placa de presión. Vamos a hacerle la misma de antes, placa de presión con una puerta. Y aquí está el TP, de la forma que ahora cuando lo toque se va a tepear. El otro troleo que he puesto es esta puerta, que al parecer parece una puerta normal y dices, oh, puedo entrar, pero en realidad hay barreras. Sí, es simple, pero va a ser gracioso. Ahora lo que quiero colocar alrededor de mi casa es un muro mucho más protector que este de cristal. Pero eso sí, quiero que piensen que al pasar sobre este muro, piensen que tal vez esta obsidiana no es la entrada. Entonces lo que voy a hacer va a ser colocar en esta esquina de aquí, voy a hacer un túnel hacia abajo, vamos a colocar este command block por aquí. Ahora colocamos uno de tierra y una pressure plate. Lo que vamos a colocar ahora va a ser un poquitito de agüita por aquí. Eso es. Entonces ahora la persona al venir por aquí caería y ¡pum! Aparecerían tantos pollos que moriría asfixiado. ¡Dios santo! Esto es súper ilegal, tío. Pero si os habéis pensado que esto es lo único que vamos a hacer en esta capa, estáis muy equivocados. Lo que vamos a hacer ahora va a ser colocar una puerta por aquí, una iron door, la cual se va a abrir con esta pressure plate, pero vamos a colocar por debajo un command block, que lo que va a hacer es que va a tepear al jugador a este bloque de aquí. Vamos a transportar al jugador a esas mismas coordenadas. Entonces le va a tipear a estas coordenadas de aquí. Vamos a tapar esto. El jugador va a venir por aquí. Literalmente, ¿what? Nunca, 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 nunca va a poder pasar, tío. Es que es imposible. Es literalmente imposible pasar esto, tío. Lo estoy intentando mucho. Incluso hasta saltando, pero es que no se puede. Esto es muy ilegal. Vale, la siguiente trampa es esta. Es este botón oculto. Agüita lo va a tocar y lo va a teletransportar aquí dentro de la base. Pero mientras que celebra, dos segundos después lo va a matar. Y listo, vamos con la última capa. Vale, para la entrada voy a hacer una cosa bastante extraña. Voy a colocar aquí esta escalera de barreras para que Agüita tenga que subir por ella. Obviamente cuando te quitas la barrera de las manos no la puedes ver, pero siguen aquí. Puedes escalarlas hasta subir aquí. ¿Pensabas que esto acababa aquí? Entonces vamos a agarrar un botón y en el momento en el que vengan por aquí, ¡pam! Va a morir totalmente. E incluso no solo eso, vamos a tratar de hacer una entrada más. Y es que vamos a colocar una entrada por aquí. Y con esto vamos a colocar una trampilla. El jugador vendrá por aquí y al caer se caerá la lava y morirá directamente. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser nuestra siguiente capa. Y es que lo que quiero hacer es un túnel por aquí, muy 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 increíble. Perfecto. Y por aquí estará la puerta a la salida. Pero no te creas que este túnel es tan sencillo. Colocamos la puerta por aquí, una pressure plate. Y es que este es el túnel de la muerte, ya que vamos a hacer una entrada por aquí al túnel. Eso es. Pero esto no acaba aquí. Y es que vamos a colocar un command block por aquí. Y es que este command block lo que va a hacer es que va a hacer que aparezcan un montón de rayos. Entonces, al pasar por aquí, el jugador va a ser atacado por rayos, pero no son suficientes rayos. Así que lo que vamos a hacer va a ser copiar este command block de aquí. Eso es. Y vamos a hacer un mecanismo de redstone a una zona con un montón de command blocks de los anteriores. Uno por aquí, uno por aquí, este por aquí, eso es. Entonces, ahora con estos bloques de comandos que hemos colocado por aquí, vamos a tratar de pasar y ¡listo! ¡Va a ser imposible que pase por aquí! ¡Dios! ¡Dios santo! Este es el camino de la muerte, tío. Pero eso sí, vamos a hacerle un favor. Y es que al finalizar este recorrido, vamos a colocar
un cubo de agua por aquí, para que, bueno, si lo ha logrado, se pueda salvar. Bueno, ahora si tocas esto y expone un Ravager que va a pegar la Wii y la va a hacer correr y gritar. Aparte resiste mucho su Ravager, así que no va a poder matarlo. Vale, la siguiente trampa va a ser esta entrada, que en realidad no es una entrada, sino que va a haber este cartel que pone XD y un cubo de lava detrás. Así que cuando se tira aquí, su única opción es tirarse a la lava. Y listo, está todo completado, así que vamos a ver la reacción de Agüita. Vamos a ver quién gana de los dos. Ok, Joel, y primero voy a tener que pasar yo tu construcción. ¿Qué me cuentas sobre tu construcción, Joel? Bueno, pues como puedes ver ahí al fondo, puedes ver algo ya, pero ¿sí? Si das algún salto. Sí. Pero primero tienes que pasar la primera capa. ¡Dios así santo! Solo te deseo buena suerte porque va a ser bastante complicado. Ok, Joel, pues ¿puedo comenzar ya? Sí, ya puedes comenzar. ¡Vale, vale! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Oh, vale, 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 perfecto. Empezamos bien. Un botón. Vamos a ver qué hace este botón. ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! Vale, 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 ahí hay otra entrada, ahí hay otra entrada. Vale, perfecto, no he muerto, no he muerto. Voy bien, voy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué es esto? ¡No, Agüita, no entres! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! Ah, ¡no! ¡No puede ser! ¡Solo puedo morir! ¡Ya llevo una muerte! ¡No puede ser! Vale. Vale, ok, ok. ¡Corre, corre, 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 corre! Tiene que haber una entrada, o sea, sí o sí tiene que haber una entrada, no puede ser esto. Vamos allá, vamos allá. Corre, 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 tío. No puede ser. No puede ser. Vale, 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 vale. No puede ser. Estoy dando vueltas por todas partes, pero no puedo. No, no. Ya te lo has saltado. ¿Estaba en el muro? Ah, no sé. Ok, vale. Puede ser que sea un bloque invisible, ¿eh? Vale, pues nada. Voy a tener que estar así todo el rato hasta que encuentre el bloque que es. Ok. Ok, ¿será algún bloque de estos? No puede ser. No puede ser. Es una escalera. Es una escalera. Es una escalera. Ok, ok, vale. Vale, vale, vale. Perfecto, vale. Hemos pasado a la siguiente. Let's go. Vamos allá. Vamos, 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 vamos. Un común bloque. Este es el bloque anterior donde. Ah, vale, 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 vale. Vale, esta es la primera entrada. Pero yo la verdad que no me voy a fiar ni lo más mínimo. Y esta, no sé qué me da. Que si le doy aquí, pues esto es un barraquín. ¡Vamos! No, no te lo puedo creer. ¡Vamos! No. ¿Cómo? ¿Te la creíste? ¿Cómo? Iba con retraso. No fue en serio, con retraso. Claro, ¿y por aquí no se puede pasar? Hay un botón ahí atrás, yo que tú iría a mirarlo. Llevo dos muertes. No, 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 yo seguro has puesto algo por aquí. Segurísimo has puesto algo por aquí. ¡No! ¡Vamos! ¿Será tan simple como eso? ¿Qué leches? Vale, 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 esta me la... Esta... Entrada. A ver, hay veces que hay que hacer caso, ¿no? A los carteles. Pero ¡no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡No! ¡Let's go! ¡Lo hemos logrado! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Lo que habías montado, tío! ¿Qué es todo esto? ¡Había tenido y todo! ¡No puede ser! Y ni funcionaba, podría haber pasado por la entrada, tío. ¿Cuántas veces he muerto? ¿Dos veces, no? Ok, Joel, yo he muerto dos veces. A ver cuántas veces mueres tú. Quien muera más veces, pierde. 3, 2, 1, ya puedes comenzar. ¡Let's go! No sé si entrar, ¿eh? Vale, sí, me fío de esto. Ok, vale. Ok. Te conozco bien, así que... Ahí hay algo. No, 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 no. ¿Vale? ¡Vamos! ¡Te has caído! ¡Al vacío, Joel! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, hay una forma de pasar, Joel. Eso lo tienes que averiguar. Hay una forma. Hay una forma. Y la verdad, no sé si ves lo que tienes enfrente, pero... La verdad es que no. Vale, pues tú tienes que tratar de pasar, no sé. Te da una pista, te da una pista, te da una pista. Vale, 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 vale. Pero porque ya has muerto una vez y sé que voy a ganar esto. Ok, nah, vale. Tranquilo, tranquilo. Vale, esta... De esto no me fío, sobre todo porque te has puesto en espectador. Vale, vale, a ver. Tú, yo te digo que te fíes de mí. Fíjate de mí. Fíjate de mí. Pasa, aquí, pasa, pasa, pasa. Aquí hay... No. Confía, aquí confía, hay confía, confía, Joel. Aquí hay un bloque. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Vamos! Ok, Joel, vale, pues ya puedes continuar. Yo como malditas paso por aquí. Lo que pasa es que si pisas esa pressure plate van a aparecer un montón de rayos. No te lo recomiendo. Hay una forma de pasar y no puedes romper ni un solo bloque.
Te doy una pista. Mira el suelo. Vale, tiene que ver algo con esto, porque está un poco elevado. Puede ser que shifteando tal vez en alguna parte puedas hacer algo. ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay, es que no había un bloque aquí debajo! ¡Ojo! Y por ¡ojo! Casi podías haber pasado por ahí y evitar los rayos, ¿eh? No te la creo. Vale. Me voy a fiar. Vale, ok. Vale, ahora tienes múltiples formas de entrar aquí. Tienes que descubrir cuál es la clave. Vale, esto es un pistón. Por si acaso lo voy a tocar desde lejos, porque la verdad no me fío. ¡Ah! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Qué buena, Joel! ¡Qué buena! ¡Has muerto! No, ¡ok, vamos, Joel! A ver, aquí no sé si debe haber algo. ¡Ok! Los cofres. A ver esta puerta. Vale. En esta puerta me fío. Vale, okay. No, la verdad es que no. ¡Ojo! ¡Ah, no! ¡Es como el mío! ¡No! ¡No puedes pasar, Joel! ¡No puedes pasar! ¡Es imposible! ¿Y si hago? ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Ojo, una trampilla! Vale, puede ser que puedas pasar por ahí. ¿Vale? ¡Vámonos! ¡Oh! ¡No! ¡No puede ser! ¡Vámonos! ¡No puede ser! No, pues eso sí no me lo esperaba, tío. Eso sí no me lo esperaba. ¿Qué es esto? ¿No era la forma? No, no era la forma, tío. No era la forma. Pero oye, muy bien. ¡Ya entendí! ¡Ahí hay un slime! ¡Ah, amigo! Usaré sin saltar ahí, ¿verdad? ¡Ah, amigo! ¡He jugado el sistema! ¡Vamos! Vale, ahora, Joel, ¿cuál será la entrada? ¡Bien, la entrada principal! No, ¿eh? ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Ha muerto! ¡Vámonos! Ok, Joel, has muerto. ¿Pero cuál será la entrada real a la casa? No lo sé. ¿Cuál puede ser? El cuadro, a lo mejor, a ver. ¡Oh! ¡Oh! ¿Eh? ¡Uy! ¡Uy! ¿Pero puede ser que tengas que caer a la lava o puede que no? ¡No! 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 ¿Cómo? 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 Sí, ¡no puede ser! ¡Cómo saltar en el borde! ¡No puede ser! ¡Tenías que morir, Joel! ¡Tenías que morir! ¡Soy inmortal! ¡Soy no inmortal! ¡No puede ser! Cada vez que me voy a dormir por la noche, llega un aldeano por la noche y me roba todo mi cofre de esmeraldas. ¡No, mis esmeraldas! Ya intenté esconder mis esmeraldas para que no me lo robe, pero el aldeano siempre consigue encontrarlo. Hasta intenté crear una trampa, pero no sé cómo se las apaña para desactivarlas. Y él sobrevive y luego simplemente se mete dentro y las agarra todas. ¡No sé cómo lo hace! Hasta intenté contratar guardias de seguridad, pero él siempre llega y acaba con ellos. Él siempre consigue robar mis esmeraldas, no importa lo que yo haga. Y así se consiguió convertir en el aldeano más rico del mundo. Él tiene casas de esmeraldas, cofres súper secretos con esmeraldas e incluso un castillo de esmeraldas. Mi objetivo será traer todas mis esmeraldas de regreso y darle una lección a ese aldeano. Y la primera forma para recuperar todas mis esmeraldas será destruir esta casa de esmeraldas. ¡Dios, qué horror! No puedo creer que ese estúpido aldeano haya podido crear una casa de esmeraldas enfrente de la mía. Pero bueno, esta será una gran forma de recuperar gran parte de mis esmeraldas. Ha gastado muchas de mis esmeraldas en esta casa y ya ha recuperado 6 bloques de esmeraldas. Va a ser muy fácil recuperarlas todas. ¿Qué? ¿Pone esmeralda falsa? ¿Qué dices? Pero un momento, ¿cómo es posible que esto sea esmeralda la falsa? No puede ser, me la ha jugado ese aldeano. Pero bueno, hay un cofre dentro. Vamos a ver qué es lo que hay. Hay un libro. Vamos a ver el libro, lo leemos. ¡Fuiste troleado! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sufrirás la furia de mi golem. ¿Qué dice? ¿Qué golem? ¿Qué? ¡Ah! ¡Me ha matado un Iron Golem! ¡No puede ser, estúpido Iron Golem! Mira, por ahí anda. Ya estoy harto. Voy a agarrar todos mis objetos. Eso es. Vale, parece que no se da cuenta. ¡Y me voy a por TNT! ¡Estoy harto ya de esta casa! Tengo dinamita por aquí, perfecto. Agarramos toda la dinamita. Y un mechero, muy importante. Ahora sí que sí, vamos a destruir todo esto. Lo voy a llenar todo de dinamita. Y así acabaremos con esta casa de esmeraldas. Lo que sí espero es que no llegue hasta mi casa. Así que vamos a cubrir esto con esmeralda. ¡Y lo explotamos! ¡Corre, agüita, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va a explotar todo! ¡Dios! Ahora sí que sí, hemos acabado
con toda la casa de Esmeralda. Cada vez que el aldeano me robaba, yo veía que se metía dentro de una casa en la aldea. Dentro de esa casa había un cofre y siempre lo abría. La cuestión es que no sé qué hay dentro exactamente, así que mi misión ahora será entrar dentro de esa casa y ver qué hay dentro del cofre. Eso no va a ser para nada fácil. Me está persiguiendo un Iron Golem. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡No! No puede ser, me va a ser imposible entrar a la aldea, ya que el aldeano ha ordenado a los Iron Golems atacarme. Pero por suerte, he venido preparado. Y es que con esta poción de invisibilidad, si me la tiro, ¡wow! Va a ser imposible que los Iron Golems me vean. De hecho, vamos a hacer una prueba. Me voy a acercar a este Iron Golem y mirar, ¡no me ve! Y ahora podemos ir libremente a la casa. Podemos ir fácilmente dentro de la casa, pero el aldeano está adentro, ¡no puede ser! Tenemos que esperar a que salga. Si abrimos nosotros la puerta, se dará cuenta. ¡Oh, mirad! ¡Ahí está saliendo! ¡Ahí está saliendo! ¡Vamos! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Corre! ¡Hay que meterse! ¡Hay que meterse! ¡Perfecto, perfecto! Y ahora vamos a esperar a que se vaya. No podemos cerrar la puerta porque si no será muy sospechoso. Y abrimos el cofre. ¡Oh! ¡Y tiene dos stacks de esmeraldas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Son verdaderos? Sí. ¡Son verdaderos! ¡No como esta esmeralda falsa! ¡Corre, corre! ¡Tengo que darme prisa! El único problema es que el aldeano se dio cuenta. ¡Ayuda! ¡Me han robado! ¡Me han robado! ¡Miradlo! ¡Se acaba de dar cuenta! ¡No puede ser! Tengo que descubrir quién ha sido el ladrón de todos mis esmeraldas. ¡Necesito una espada! ¡Necesito una espada! Lo que no sabe ese aldeano es que he secuestrado al único vendedor del pueblo. Y obviamente le voy a robar su vestimenta. ¡Oh! Y obviamente le he robado también las dos llamas. Y ahora vamos a ir hacia la aldea de nuevo. Y te preguntarás para qué he hecho esto. Y es que voy a venderle esta espada de aquí. Pero cuando menos se lo espere, la voy a cambiar por esta de madera. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Necesito una espada! ¡Ayuda! ¡Aldeano! ¡Aldeano! ¿Necesitas una espada? Sí, necesito una espada. Mira, yo te podría vender esta espada por... podría ser... Es una espada muy buena. 10 stacks de esmeraldas. 10 stacks de esmeraldas, eso es imposible. Es mucha esmeralda. Y además, es solo una triste espada de Netherite. Ya, pero a esta espada le puedes poner un encantamiento y acabarías con cualquier mob de Minecraft. Pero a cualquier espada del Minecraft se le puede poner un encantamiento. No me intentes estafar. Ah, no puede ser, no lo estoy consiguiendo. Tengo que rebajarle la negociación. Mira, te lo vendo por 2 stacks de esmeraldas. ¿Qué te parece? Espera, mejor. En vez de 2 stacks, 1 stack y medio. Ah, no puede ser, me ha bajado más la apuesta. Vale, venga, va. 1 stack y medio está bien. Sí, perfecto. Dámelos, dame los stacks de esmeralda. Toma, 1 y 2. Ah, no, espera, te doy más. Vale, vale, medio. ¿Qué? Vale, toma, toma, toma la mitad. Ah, vale, de acuerdo. Y ahora te doy la espada. ¡Toma, te doy esta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es de madera! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Corre, corre! ¡Estafador! ¡Eres un estafador! ¡Corre, corre! ¡Consigue un stack y medio más de esmeraldas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven aquí, estafador! ¡No te vas a salir con la tuya! ¡Perfecto! ¡Ya lo he perdido de vista! Y con esto hemos conseguido recuperar 3 stacks y medio de esmeraldas. El problema es que sé que él es el aldeano más rico de todo mi mundo, así que el resto de esmeraldas los tiene que tener bien escondidos. El problema va a ser encontrarlos, ya que en su casa no están y él tampoco los tiene. Así que se me ha ocurrido una idea. He traído unas cuantas cámaras de seguridad de mi casa para espiarle. Pero obviamente todavía no puedo entrar a la aldea. Tengo que esperar a que se haga de noche y no llamaré demasiado la atención. ¡Y mirad! ¡Ya se ha hecho de noche! ¡El Iron Golem está distraído! ¡Los zombies están invadiendo la aldea! ¡Vale, es mi oportunidad! ¡Es mi oportunidad! ¡Allí está el aldeano! ¡Madre mía! ¡Me siento estafado! ¡Menudo día más malo! En fin, cierro las puertas y me voy a dormir. ¡Vale, vale, vale! ¡Se ha ido a dormir! ¡Esto es perfecto! Ahora mi misión va a ser colocar varias cámaras. Voy a colocar una por aquí. ¡Eso es! Lo que no se está dando cuenta, voy a colocar otra por aquí. ¡Perfecto! Y ahora voy a poner unas cuantas por el bosque. Podría colocar otra por aquí. Perfecto. Y ahora ya que he puesto un montón de cámaras, me voy a meter debajo del suelo y voy a ponerme a mirar las cámaras con mis monitores. Perfecto. Ya se ha hecho totalmente de noche. El momento de ir a por mis esmeraldas. ¡Dios! ¡Ha salido de la casa! ¿Pero por qué? Iron Golem. ¿Pero por qué? ¡Si es de noche! Los aldeanos se suelen quedar durmiendo por las noches. ¿A dónde se supone que va? ¡Mirad eso! ¡Se está moviendo! Y entonces decidí seguirle por bastante rato. Menos mal que había colocado un montón de cámaras. Hasta que finalmente descubrí un lugar súper secreto donde él escondía sus esmeraldas. Perfecto, y ahora es el momento ideal para ir a robarle las esmeraldas. El aldeano ya se ha ido. Tengo que tener cuidado para bajar, mucho cuidado. Vale, creo que no está cerca. Perfecto, no, no está por aquí. ¿Y se ha dejado caído un papel? ¿Qué es esto? A ver.
4, 3, 2, 1. Es posible que sea la contraseña de las puertas. Vale, pero esto va a ser muy difícil. Porque hay pinchos, Dios, y me hago daño. Mucho cuidado, voy a tratar de romper todo esto. Eso es. Y hay ventiladores, ¿qué se supone que es esto? Vale, con mucho cuidado. Los ventiladores no sé para qué servirán realmente. ¡Ah, ah, ah! ¡Me mandan a volar! ¡Dios, Dios, Dios! Me ha quitado la mitad de la vida. ¡Ah, no puede ser! ¡Ya ha sonado la alarma! ¡Tengo que darme prisa, tengo que darme prisa! Vale, corre, quita todo esto, quita todo esto. ¡Ah, dime que esto se puede quitar, dime que esto se puede quitar! ¡Vamos! ¡Hay que darse muchísima prisa! ¡Apágate, alarma, apágate! Pues ¡vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahora sí, ya hemos llegado! ¡Abre la puerta! ¡Corre! ¡4, 3, 2, 1! ¡Perfecto! ¡Y aquí tiene 3 esmeraldas más! ¡Vamos! ¡Hay que darse mucha prisa! ¡Ya viene la seguridad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Lo hemos conseguido! ¡Miren lo que yo me fui! ¡Llegó la seguridad! ¡Oh, no puede ser! ¡Han robado las esmeraldas! ¡No! ¡No puede ser! ¡Las han robado! ¡Tengo que decírselo al jefe! ¡Tengo que decírselo al jefe! ¡No! ¡Me han robado las esmeraldas! ¡Otra vez! ¡No! ¡No puede ser! Y escapando del guardia de seguridad, llegué a una isla con un barco y me encontré a un aldeano justo allí. Y pensé, algo que odian mucho los aldeanos es que les roben la nariz. Entonces voy a dar pena a este aldeano que tenemos aquí al lado con lo siguiente. Y ahora le voy a decir que necesito esmeraldas para poder operarme y conseguir una nueva nariz. Y así seguro que me da sus esmeraldas. Tal vez este aldeano no tiene muchas, pero me es útil. ¡Aldeano, aldeano! ¿Qué pasa? ¡Qué miedo! ¡No tiene nariz! ¡No, no, no, aldeano! ¡Necesito tu ayuda! Yo también soy un aldeano. ¡Y he perdido mi nariz! ¡Se la comió un lobo! ¿Cómo que has perdido tu nariz? ¿Cómo es eso posible? Ningún aldeano debe de perder su nariz. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Yo te ayudo en lo que pueda. Pues mira, necesito muchas esmeraldas, como 100 stacks de esmeraldas. No, pero eso es mucho dinero. Yo no tengo tantas esmeraldas. No, mira, te puedo dar un stack de esmeralda. Es lo único que tengo. ¡Oh, muchas gracias! Aquí hay 30... ¡Ah, no! ¡Me ha dado más! ¡Vamos! ¡Lo he conseguido! ¡Muchas gracias, aldeano! Porque yo realmente... Porque yo realmente soy agüita. Con que tú eres el que le está robando las esmeraldas a mi primo, ¿eh? ¡Exactamente ese soy yo! ¡Y ahora me voy de aquí! ¡Dile que voy a recuperar todas las esmeraldas! ¡No, devuélveme mi stack de esmeraldas! Ya nada es seguro. Ni siquiera darle las esmeraldas a mi primo Roberto. Me va a tocar ir a minar más. A ver, agarro por aquí. Menos mal que esta es la mina de las esmeraldas, porque siempre hay un montón por aquí. Agarro todas. Muy bien. ¿Y ahora habéis visto? Ese aldeano se ha ido a una mina. Sé que quiere recuperar todas las esmeraldas que le he robado. Está tratando de sacarlas de la propia mina. Dice que esta es una mina de esmeraldas. Así que lo que voy a hacer va a ser esperar a que las mine todas. A ver, ¿dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? ¡Oh, está por ahí! Mino todas, mino todas. Sí, vale, vale, perfecto. Perfecto. Ya tengo 13. No, 14. Vale, perfecto. Ahora me voy de aquí. Y vamos a esperar a que el aldeano termine de minar todas las esmeraldas. Y luego tengo que encontrar la forma de quitárselas. Y así el aldeano siguió buscando esmeralda. Ya tengo más de 2 stacks, pero no pasa nada. Voy a seguir minando. Cuanto más mejor, como dice el refrán. Y ahora sí, es el momento. Tengo que robarle todas las esmeraldas que ha conseguido. Y para eso se me ha ocurrido una idea. Me podría convertir en un zombie, ya que los aldeanos le tienen mucho miedo a los zombies. Así que con este comando de aquí, voy a poder hacer esto. ¡Pum! Me he convertido en un zombie. Ahora sí que sí, seguro me las va a dar todas. Pero tengo que modificar un poco la voz, porque si no me va a descubrir. Creo que así está bastante bien. Quiero ver por aquí. ¡Tú, aldeano! Yo soy... ¿Quién eres tú? Ya soy el zombie de esta mina. Soy el dueño. Dame todo lo que has conseguido. ¿Cómo que el dueño de esta mina? Esta mina no es propiedad de nadie. Sí, es mía. Dame todas las esmeraldas que has conseguido. ¡Mentira! ¡Toma! ¡A tu casa! ¡No! Aquí. Nadie me va a volver a robar las esmeraldas nunca más. Esto va a ser más difícil de lo que yo me esperaba. Yo pensaba que todos los aldeanos tenían miedo de los zombies. Pero tengo otra idea. Y es que he conseguido estas menas de esmeralda con mina. Y al pisarlo, cualquier mob... Vamos a ver. ¡Mirar esto! A ver, ¿lo vas a pisar o no lo vas a pisar? ¡Mirar eso! Explota automáticamente. Así que con esto se lo voy a poner al aldeano. Morirá y me llevaré todas sus esmeraldas. Y las voy a poner exactamente por aquí. ¡Ya verás cuando muera! Ya me voy a quedar escondido y voy a colocar una cámara justo aquí. Eso es tal que así. Ya me voy a esconder en un agujero por aquí. Vamos, aquí dentro. Y ahora vamos a mirar con las cámaras. Vamos a esperar a ver si llega el aldeano. Esmeraldas, muchas gracias. Ahí está, ahí está. Todo gracias al dios de las esmeraldas. Espera un momento.
¿Qué está pasando? Esto no huele a esmeralda. ¿Cómo estas que no? Esmeraldas son falsas, están hechas de plástico. ¿Qué dices? Que no son esmeraldas de plástico. No, no las quiero, me voy. ¡Chao! Oye, no, pero mira las esmeraldas, tío. ¿Qué estás diciendo? Pero si estas esmeraldas son de lo mejor que hay, tío, ¿qué dices? ¡Mira! Ah, se ha ido. Ya no sé qué puedo hacer. No funciona lo de los zombies, no funciona lo de las esmeraldas falsas. ¿Qué puedo hacer ahora? A ver, el aldeano sé que ahora querrá asegurar bien sus esmeraldas. Así que, ¿por qué no construir algo para que las asegure exactamente? ¡Ja! Ahora me he convertido en banquero. Y así guardaré todas las esmeraldas de ese aldeano. Estoy seguro de que ahora sí va a querer. Y así conseguí tener muchísima clientela en mi banco. El único problema es que muchos de estos aldeanos no me traían esmeraldas. Hola, chico. ¿Gustaría dejar en este banco mis preciadas zanahorias? ¡Toma! ¿Zanahorias? No, perdona, pero aquí zanahorias no guardamos, solo esmeraldas. Tú guárdame las zanahorias, te he dicho. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué hay tantos aldeanos esperando? A ver, hay un cartel ahí, voy a ver qué pone. ¿Banco súper seguro para guardar esmeraldas? Oh, vale, es justo lo que necesitaba. Trae mucha cola, me la voy a saltar. ¡Apartad! ¡Quitad del medio! No me importa que haya cola. ¡Siguiente! 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 ¡Oye! ¿Sabes qué? No soy el siguiente, pero tengo prioridad. Hola, es el aldeano de las esmeraldas. No me lo puedo creer. Soy el señor banquero de este banco. Acabamos de abrir recién y estamos guardando cientos y miles de esmeraldas. ¿Le gustaría guardar sus esmeraldas con nosotros? ¿Con bancos no puede ser, iba a decir agüita? ¿Bancos Clementito? ¿Bancos Clementito? No me inspira mucha confianza el nombre. Pero toma, ahí tienes. Voy a dar 12 stacks de esmeraldas. ¡Oh, perfecto, perfecto! Espera un momento, no los puedo guardar todos en el... no lo llevo mucho espacio para guardar. Le voy a guardar todo esto que no lo necesito, las esmeraldas, y me las voy a quedar. ¡Dios, me está dando un montón! ¡No me lo puedo creer! Así va a ser imposible que esa agüita me robe las esmeraldas. ¡Oh, está hablando de mí, está hablando de mí! Menos mal que llevo este traje y me he puesto pelo para disimular bastante y mirar cuántas esmeraldas hemos conseguido. ¡Dios! ¡Son demasiadas! Ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dios, 19 stacks y medio. ¡Madre mía, tengo un montón! Sí, guardaremos bien tus esmeraldas, señor aldeano. Oh, de acuerdo, perfecto, eso es justo lo que necesitaba. Y dígame, ¿tiene usted más esmeraldas guardadas? Sí, pero no las puedo guardar todas en el mismo sitio. Como decía mi madre, no hay que poner todos los huevos en una sola cesta. Tiene usted razón, pero ¿dónde usted lo tiene guardado? No se lo puedo decir, pero están súper escondidas. ¡Oh, tiene un montón de esmeraldas más! ¿Qué estás diciendo? Bueno, ciertamente yo tenía bastantes más esmeraldas que esto. Así que tengo que conseguirlas todas. Pues muchas gracias. Espero que usted confíe en nosotros. Sí, sí, efectivamente. Si no, no le hubiera dado 12 stacks de esmeraldas. Perfecto, pues ya está todo. ¡Siguiente! ¡Siguiente! Adiós, adiós. Y ahora que se está yendo el aldeano, yo me voy a ir de aquí. Todos estos aldeanos, bueno, que se queden ahí. Me quito el traje. ¡Wow! ¡Let's go! Y ahora salimos de aquí. Solamente construí esto para conseguir todas estas esmeraldas. ¡Dios mío! ¡Son demasiadas! Y ahora con esto ya he conseguido muchísimas esmeraldas. Pero tengo otra idea más. Y para esto tenemos que ir aquí a la aldea. Ahora que no veo ningún aldeano cerca ni ningún Iron Golem, lo ideal sería montar un pozo de los deseos aquí en el medio. Y con este pozo de los deseos recaudar un montón de esmeraldas. Y con estos materiales yo creo que sería más que suficiente. Comenzaríamos a hacer el pozo de los deseos justo por aquí. Tal que así. Le colocamos unas cuantas escaleras. Perfecto. De este modo espero recaudar un montón de esmeraldas de este pozo. Pero no habrá merecido mucho la pena. Perfecto. Hacemos otra capa más. De hecho le podríamos colocar tal que así en las esquinas rocas. Perfecto, tal que así. Ahora colocamos por aquí más escaleras. Vamos a ver si esto funciona. Menos mal que traje más vallas por aquí, eso es. Colocamos todas estas vallas. ¡Bien listo! Y ahora tendríamos que colocar el techo. Tal que así. ¡Está quedando increíble! Es el mejor pozo de los deseos que he visto. Y ahora ya, después de todo esto, lo único que nos quedaría sería minar hacia abajo.
abajo. Tal que así. Vamos, vamos, vamos. Y aquí yo tengo que esperar justo debajo del pozo a que lleguen todas las esmeraldas. Vamos, vamos, vamos. Y ahora yo me voy a hacer un pasadizo secreto por aquí y voy a colocar carteles para que no pase el agua. Y aquí es donde me voy a esconder yo mientras tiran todas las esmeraldas. Obviamente luego vamos a hacer una vía de escape. Tal que así. Perfecto. Saldría justo por aquí al lado. Y esto lo taparíamos con bloques falsos que acabo de traer. ¡Y listo! No se notaría nada. Simplemente ahora colocamos el agua por aquí, por aquí y por aquí. Y ya tendríamos nuestro pozo de los deseos terminado. Ahora vamos a colocar un cartel justo aquí que diga: nuevo pozo de los deseos. Precio 64 esmeraldas. Y por cada deseo va a tener que tirar 64 esmeraldas. Esto es perfecto, con esto voy a conseguir un montón. Pero antes de que llegue el aldeano, tengo que ir a esconder estas esmeraldas a algún lado mucho más seguro. Voy a traer de mi casa a un cofre con contraseña. Y ahora que ya lo tenemos, vamos a guardar todas nuestras esmeraldas aquí dentro. Eso es, nadie sospecharía un cofre con tantas esmeraldas dentro de una aldea. Y además súper seguro, ni siquiera se nota. Le vamos a poner de contraseña 1, 2, 3, 4. No, lo vamos a hacer más seguro: 4, 3, 2, 1. Lo colocamos ahora y listo, ya tenemos por aquí nuestro cofre para guardar todas nuestras esmeraldas de forma ultra segura. Y ahora ya sí, va a ser imposible que nos robe. Y ahora nos metemos dentro del pozo y vamos a esperar a que nos pidan deseos. Vamos, 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 nos escondemos justo aquí debajo. Oh, mirar, ya hay aldeanos por la aldea. ¿Qué es eso? ¿Y es aldeano? No, nuevo pozo de los deseos, precio 64 esmeraldas. Perfecto, ya sé cuáles van a ser mis deseos. Primero, tener pelo y dejar de ser calvo. Es el aldeano, es el aldeano de las esmeraldas. Y segundo deseo, tener una novia. Espero que se cumpla. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Esto, como son dos deseos, tiro 64 y 64 esmeraldas. ¡Ha tirado algo! ¡Ha tirado algo! Dios de las esmeraldas, por favor, haz que se cumpla. ¡Oh, mira! ¡Ay! ¡Acaba de caer! ¡Acaba de caer! ¡Oh, Dios! ¡Y están cayendo esmeraldas también! ¿Y este libro? ¿Qué pone en este libro? ¡A ver este libro! ¡Oh, estos son los deseos! ¿Tener pelo y dejar de ser calvo? ¿Y tener una novia? ¿Qué está diciendo este tío? ¡Pero me ha dado dos esmeraldas! ¡Ha funcionado! Vale, 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 vale. Ahora tengo que salir de aquí. ¡Tengo que salir de aquí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Dónde se ha metido el aldeano? ¿Dónde se ha metido? ¡Oh, está justo allí! Vale, vamos a esperar a que se vaya. ¡Vamos a esperar! ¡Espera que se cumpla! ¡Se acaba de ir! ¡Es mi momento de huir! ¡Es mi momento! ¡Pero esto me ha dado una gran idea! Vale, lo primero que voy a hacer va a ser ir a guardar mis esmeraldas a mi cofre con esmeraldas. Vale, creo que no me están viendo. ¡Eso es! Y ponemos por aquí la contraseña y guardo aquí mis dos stacks de esmeraldas. Y según he visto, tiene varios deseos. Una es dejar de ser calvo y otro es tener una novia. Y me interesa este segundo deseo, ya que... ¡Oh! ¡Me he convertido en una aldeano mujer! Y ahora con esto voy a tratar de sacarle más esmeraldas. El único problema es que no voy a poder conseguir que tenga pelo. O sea, mirad, los aldeanos no pueden tener pelo. No, y ahora, ¿qué? Creo que me está mirando. ¡No, no, no! Yo solamente tengo ojos para mi aldeano con esmeraldas. Así que voy a hacer algo. Voy a tratar de conseguir una poción cualquiera. Y eso se lo voy a dar al aldeano. Y a ver si sirve y le sale pelo. La verdad, lo dudo mucho. Es prácticamente imposible. Así que voy a agarrar un frasco de cristal. ¡Pum! Lo lleno de agua. Y se lo voy a dar al aldeano. ¡Uy! Oh, además está adentro. Esto es perfecto. ¡Toc, toc! No me creo, mi aldeana. ¿Qué haces tú por aquí? Madre mía, es la primera interacción que tengo con una mujer en mi vida. Hola. Hola, hola, hola. ¿En qué te puedo ayudar? Estoy perdida por aquí. ¿Me puedes echar una mano? Sí, faltaría más. Vale, yo ahora lo que voy a hacer va a ser darle esta poción de aquí. Mira, es que estoy probando... Me gusta experimentar. Entonces, tengo por aquí este frasco, esta poción que técnicamente es una crecepelo. ¿Una poción crecepelo? ¿Tú crees que me funcionará? Yo creo que sí. Realmente no debería de funcionar. Tomo. ¿Se la ha tomado? ¿Me ha crecido el pelo? Seguramente que... ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Le ha salido pelo! Pero, ¿me ha salido pelo de verdad? Sí, te ha salido. ¿Por qué le ha salido pelo? ¡Qué leches! Si yo pensaba que no iba a funcionar. Mi sueño se ha hecho realidad. Sí, se ha hecho realidad. Y ahora yo, un aldeano tan apuesto y soltero y con pelo, me gustaría hacerte una propuesta a ti, linda dama. ¿Qué? ¿Te gustaría ser mi novia? ¿Cómo? ¿Ser tu novia? A ver... Tú sabes que nosotros los aldeanos solamente aceptamos compromisos por esmeraldas. Así que si me traes 10 stacks de esmeraldas, vale, seré tu novia. ¿Por 10 stacks de esmeraldas? Sí, exactamente. ¡Ni de lejos me los va a dar! Pero bueno. Es una oportunidad que no puedo perder. Quizás eso yo nunca. Así que ahora vengo. ¿Qué? ¿Me va a dar los stacks de esmeraldas? ¿Qué estás diciendo? Está loco este aldeano. Pero bueno, me los va a dar y me voy a ir corriendo. ¿Qué tienes?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Madre mía! ¿Cuántos stacks de esmeraldas? ¡Dios mío! Lo sé, y ahora oficialmente eres mi novia. ¿Sí? ¡Dame un beso! Sí, soy tu novia, pero primero quiero ir a ponerme. Quiero ir de compras. Me voy a ir a comprar unas cuantas. Ahora vengo. ¿Compras? ¿Pero puedo ir contigo? No, tú quédate en casa, que no me gusta que me vean de compras. ¿Seguro? Sí, pesado. ¿Pero qué es esto? Fin, esperaré en casa. Oh, madre mía, me lo he conseguido quitar de encima y ahora sí que sí. ¡Ya vuelvo a ser agüita por fin! ¡Qué bueno! Casi me caigo en la lava y pierdo todas estas esmeraldas. ¿Qué dices? Vale, perfecto. Ahora voy a ir a guardar todas las esmeraldas que pueda dentro de mi cofre. Y si necesito más espacio, tengo un segundo cofre con contraseña. Vamos. Ahí está el aldeano. ¡Es el aldeano con pelo, loco! ¡Mucho cuidado! ¡Corre! Dios. ¡Me va a ver! Vale. Creo que no me ha visto. Vale, ahora es mi oportunidad. Tengo que guardar todas estas esmeraldas en mi lugar secreto, que estaba justo por aquí. Vamos allá. La contraseña era 4321. Y aquí puedo guardar bastantes esmeraldas. Dios, no me puedo creer que me haya dado tantas. Y ahora aquí vamos a guardar otro cofre. 4321. Eso es. Y guardamos el resto de esmeraldas. Y listo, ya están todas mis esmeraldas guardadas. Ese es el agua al que le robé las esmeraldas. ¿Qué haces aquí? No. Sí, me robaste las esmeraldas. Sí, es cierto. Ahora tú me has robado las esmeraldas y seguro que las estás guardando aquí, ¿verdad? No. ¿Qué dices? No es cierto. No, aléjate. Sí. No hagas eso. Tengo un bazooka y sé cómo utilizarlo. Me da igual que tengas un bazooka. ¡Ven aquí! A ver, ¿qué es lo que me ha dado? ¡Tengo un bazooka! ¡Dios, Kate! 3 stacks de esmeraldas más. ¡Let's go! Y ahora con esto puedo acabar con el aldeano y pedirle que me devuelva el resto de mis esmeraldas. Pero eso sí, ahora tengo que sacar todas mis esmeraldas de aquí. Este lugar ya no me sirve, ya no es seguro. ¡Sácalo todo, agüita! ¡Sácalo todo! Y ahora tengo que llevarme estos dos cofres por aquí cerca. Vamos. Los voy a dejar aquí de forma provisional. Ya me he encontrado antes aquí el resto de mis cofres. Pero estos son súper seguros. Colocamos uno por ahí y otro por aquí. Y ahora tapamos todo esto y listo. Tengo que ir a buscar al aldeano de nuevo. Bueno, podría utilizar las cámaras que tengo. Eso es, me voy a ir a mi casa. He perdido todas mis esmeraldas. Me va a tocar ir a mi castillo súper seguro para recuperar las únicas que me quedan. Y se ve que el aldeano tenía muchísimas más esmeraldas. ¡Miradlo, ahí está! ¡Miradlo! ¿A dónde se está yendo? Tengo que seguirlo. ¡Corre! ¡Se ha tenido que ir por ahí! ¡Míralo! ¡Ahí está! A ver, ahí está el castillo. Tengo que entrar rápido. ¡Mira aquí, aldeano! ¡Ven aquí! ¡No puedo perderlo de vista! ¡Vamos por aquí! ¡Estoy a punto de llegar! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que hay ahí? ¡Que todo es un castillo de esmeraldas! ¡Qué dices! ¡El castillo de esmeraldas! ¡Ven aquí, aldeano! ¡Te he visto! ¡Dame todas mis esmeraldas! ¡Aquí entro! ¡Se ha metido dentro! ¡Cuánto Iron Golem! ¡Menos mal! ¡Aquí estoy a salvo! ¡Y hay un montón de Iron Golems dentro! ¡Tiene muchísima seguridad! ¡Seguro debe de tener toda mi fortuna allí dentro! Así que voy a acabar por destruir todo el castillo. Pero primero vamos a ver si estas esmeraldas son reales. Vamos allá, las minamos. Vamos a ver si son reales. ¡Oh, sí! ¡Pone esmeralda falsa! ¡Ah, me quería estafar de nuevo! Se ve que se está construyendo su castillo y su casa con esmeraldas falsas. Pero seguro que el resto de esmeraldas las debe de tener ahí dentro, con toda su seguridad. Así que vamos a destruirlo todo. ¡Vamos! ¿Qué está pasando? ¡Escucho explosiones! ¡Iron Golems, protegerme! ¡Iron Golems, para algo os pago! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Voy a acabar con todos! ¡Ayuda, Iron Golems! ¿Qué estáis haciendo? ¡Estáis de decoración! ¡Oh, eso es! ¡Vamos! ¡Tú, Iron Golem, vas a morir! ¡Vamos, protegerme! ¡Es el agüita ese! ¡Madre mía, no esperaba menos! ¡Voy a acabar con todos los Iron Golems! ¡Vamos! ¡Me tengo que refugiar! ¡Como sea! ¡Acabo con todos ellos! ¡Vamos! ¡Que ya no me están siguiendo! ¡Me están siguiendo! ¡Corre! ¡Tengo que acabar con todos ellos! ¡Vamos! ¡Y encontrar al aldeano! ¡Dónde se ha metido ese aldeano! ¡Espero que aquí no me encuentre nunca! ¡Ah! ¡Está ahí, agüita! ¡No puede ser! ¡Corre! ¿Dónde estás, aldeano? ¡Voy a por ti! ¿Dónde te has metido? ¿Lo veis ahí? ¡Oh! ¡Casi me caigo por la ventana! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Vamos por arriba! ¡No puede ser! ¡Te he visto! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Lo he matado! ¿Qué? ¿Dónde se han caído las esmeraldas? Están ahí en el suelo. ¡Corre! ¡Agárralas todas! ¡Me va a ir aquí! Dice que tenía bastantes. ¿Y dónde está el resto? Debería de tener muchas más. ¿Y ahora dónde habrá aparecido el aldeano? ¡Ya no puede ser en este planeta, chicos! ¡Ese agua está loca! ¡Me voy de aquí! ¡Me voy al espacio! ¡Ahí están todos los cohetes! ¡Voy a agarrar este de aquí! ¡Nos vemos, chicos! ¡Que os vaya bien en la Tierra! ¡Yo prefiero irme a la Luna, donde nadie podrá alcanzarme! ¡Y así el aldeano se fue al espacio! ¡Miradlo cómo se va! ¡Subiendo, chicos, subiendo! ¿Qué? ¿Dónde está el aldeano? ¿Qué? ¿Qué hace ese cohete? ¿What?
¿Desde cuándo hay cohetes en Minecraft? Espera, me he perdido de algo. ¿Qué? ¿Todos esos cohetes? ¿Qué estás diciendo? No debe de haber agarrado uno, se está yendo al espacio. Vale, voy a ir detrás de él. Vamos, ¡corre! ¡Corre, agüita! Tenemos que atraparlo para que termine muriendo y que me devuelva los últimos stacks que le quedan. ¡Venga, corre! Lo más rápido posible voy a por ti, aldeano, voy a por ti. Mirad, chicos, ya hemos llegado. Ahora me toca ir al pueblo de mis primos alienígenas y guardar mis esmeraldas. Seguro que nadie podrá llegar hasta aquí. ¡Ah! ¡Hemos conseguido aterrizar! ¡Perfecto! ¡Estamos en la luna! Ya no debe de estar por aquí también. ¡Oh! ¿Qué es esto de aquí? ¿Una base espacial en la luna? ¡No tiene ningún sentido! ¡Vamos dentro! Aquí con mis primos aldeanos alienígenas voy a estar muy seguro. ¡Tiene que estar por aquí ese aldeano! ¡Vamos! ¡Hay que darse prisa! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Un aldeano! ¿Y esos qué son? ¿Son alienígenas? ¡Ven aquí! ¡No puede ser! ¿Qué haces tú aquí? ¡Voy a acabar contigo! ¡Viene el espacio! ¡No es posible que hayas llegado! ¡Obviamente, ven aquí! ¡No! ¡Voy a morir! ¡Vamos! ¡No! ¡Mira, esto tenía más esmeraldas! ¡Let's go! ¡Hemos conseguido acabar con él! ¡Mira cuántas esmeraldas tenía! ¡Teníamos por aquí! ¡Pero todas mis esmeraldas! ¡Vamos! ¡Y así hemos conseguido todas las esmeraldas que me había robado! ¡Let's go! Dios, ¡no me queda nada en casa! ¡Literalmente! ¡No tengo ni un solo diamante! ¡Dios mío! ¡No tengo dinero ni siquiera para arreglar las ventanas! ¡Solamente tengo un poco de redstone! ¡Algo de tierra! ¡No sé qué podría hacer! ¡Ay, qué maravilla! ¡He conseguido muchos diamantes! ¿Cómo que ha conseguido muchos diamantes? ¡Ese es Hardry! ¡Dios mío! ¿Pero tanto le sobran los diamantes? ¡Somos muy pobres! Y por lo visto a Hardry le han tocado un montón de diamantes en la lotería. Por lo que trataré de robarle todos sus diamantes de 7 formas diferentes. ¿A su casa a guardarlos? ¡Oh, Dios! ¡Esta es mi oportunidad! ¿Le robo los diamantes a Hardry? Deben de sobrarle los diamantes porque le robe unos pocos. ¡No se va a dar cuenta! ¡Sí! ¡Va hacia su casa! ¿Eh? ¿Has escuchado algo? ¿Me ha escuchado? Me ha parecido escuchar a alguien. Bueno. Vale, creo que no se ha dado cuenta, pero casi me delato a mí mismo. Va hacia su casa, ¿verdad? Vamos a seguirle. ¡Corre! Eso es. Perfecto. Voy a guardar unos pocos de mis diamantes en uno de mis cofres más ocultos. Quiero que estén bien protegidos, así que solamente pondré unos pocos. Y ahora voy a presumir a todo el mundo de todos los diamantes que tengo. ¡Oh, Dios! ¡Va a bajar! Vale, me tengo que esconder aquí entre los árboles. ¡Dios mío! Ok, voy a ver. ¿A quién podría presumir? Creo que Joel. Vale, ¿dónde debe de haber escondido sus diamantes? ¡Corre! ¡Vamos a entrar! A ver cuántos diamantes puede haber guardado. Estarán en este... No, aquí hay calabazas. ¿Calabazas? ¿Más calabazas? ¿Dónde los ha escondido? ¡Oh, los ha escondido aquí! Me los podría llevar ahora mismo. Pero se me está ocurriendo una idea mejor. Ok, hace poco guardé unas herramientas adrede para una situación como esta. Y ha llegado la hora de utilizarlas. Así que vamos a por ellas. Y es que ya estoy en mi casa. Bueno, ya tengo bastantes diamantes. De hecho, los voy a ocultar justo... ¿O no? Mejor me los quedo yo. Estarán mucho más seguros. Mi casa no es nada segura. Tengo unas herramientas que me van a ser muy útiles el día de hoy. Y es que voy a robarle los diamantes de 7 formas diferentes. Primeramente me voy a convertir en un cofre. Y es que sí, chicos, con esto de aquí le damos clic derecho. ¡Nos vamos a convertir en un cofre! Y es un cofre que podrá ser utilizado. Entonces ya veréis lo que vamos a hacer. Vamos a ir corriendo a la casa de Hardred. Vamos a ver si podemos utilizar esto. ¡Va a ser increíble! ¡Corre! ¡Vamos para allá! ¡Dios mío, esto va a ser increíble! ¡Vamos! Creo que Hardred no está. Cierro la puerta. Vale, ahora podría guardar mis diamantes en este barril de aquí, ya que todo lo que tenga en el inventario, Hardred lo va a poder ver. Así que vamos a romper este cofre de aquí. Y con este disfraz de cofre, ¡nos vamos a poder convertir en un cofre! Ahora vamos a esperar a Hardred. A ver si guarda los diamantes dentro del cofre. Hardred no puede sospechar nada porque los diamantes siguen dentro de mi inventario. Y además he ocultado los otros diamantes, hay la misma cantidad. Vamos a esperarle. ¡Ah! Ya he terminado de presumirle los diamantes a Turbo y a Clemente. Madre mía, tenían una cara de envidiosos que flipas. ¡Ya regresa Hardred! Vale, voy a revisar si mis diamantes están bien. Quiero asegurarme. ¡Ahí viene! Y exactamente, aquí están. Ok, voy a poner unos pocos más. Me da pereza llevarlos un poco lejos. Va a colocar unos cuantos más diamantes. ¡Let's go! Estos sí me los voy a llevar. Vale, creo que con 3 stacks estará perfecto. Ok, se ha ido. Perfecto, ahora nos volvemos a convertir en agüita. Y ahora voy a presumir mis diamantes al tío Paco. A ver cómo reacciona. Al tío Paco eso me va a venir a huevo para robarle los diamantes con la siguiente forma. Pero nos tenemos que dar prisa. Vamos a agarrar. ¡Dios! Ahora tengo un montón más de diamantes. Más de 3 stacks. Ahora tengo 5 stacks de diamante. Y con estos que he guardado, ¿dónde los hago? ¡Aquí! ¡Dios mío! ¡Tengo muchos más! Y el disfraz de cofre... bueno, me lo llevo. Tenemos que regresar rápido, ya que tengo que ir a mi casa y agarrar la siguiente forma. Nah, pero realmente si tengo más diamantes podré presumir más. Así que voy a volver por aquí. Cerramos la puerta. ¡Ha venido! ¡No puede ser! ¡Corre, agüita, corre! ¡Dios mío! Y ahora voy a recoger mi...
¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta? ¿Mi cofre? ¿Qué hace esta ventana abierta? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Un momento! ¡Me acabo de robar! ¡Se ha dado cuenta! Bueno, no pasa nada. No eran muchos diamantes realmente. Pero estos me sirve para seguir presumir al tío Paco. ¡Le ha dado igual! Bueno, mejor para mí. Así tengo diamantes gratis. Y ahora vamos a ir corriendo, porque la siguiente forma tiene que ver con el tío Paco. Vamos, entra a casa. Eso es, subimos hacia arriba. ¡Date prisa! Y la siguiente forma es convertirme en un aldeano. Y es que, por suerte, aunque este libro no sirve para convertirse en aldeano, tengo atrapado al tío Paco en la máquina de Clemente. Y es por eso que cuando Hartred vaya a la tienda del tío Paco, no se va a encontrar con él, porque lo tengo secuestrado en el laboratorio de Clemente. Y es que tengo al tío Paco por aquí secuestrado. ¡Hola, tío Paco! ¡No, no vas a salir de ahí! ¡Vamos allá! Y ahora nos metemos aquí dentro. ¡Wow! ¡Let's go! Ahora soy el tío Paco. ¡Hola, tío Paco! Ahora él es agüita. Y ahora me voy a ir a la tienda del tío de Clemente. Voy a esperar a Hardred. ¡Tío Paco! ¡Tío Paco! Estoy aquí, estoy aquí. Vale, vale, tengo que poner la voz del tío Paco. ¡Hola, Hardred! ¡Tío Paco! ¿Te pasó algo en la garganta? Sí, que me resfriaba. Estaba en la piscina el otro día. Dime, dime, Hardred. Quería presumirte, me acaba de tocar la lotería y tengo muchísimos diamantes. ¡Mira esto! ¡Te ha tocado la lotería, Hardred! ¡Madre mía! ¡Oh, me encantan los diamantes! ¿Compartirías unos cuantos conmigo? Solamente unos dos más. Pero ojo, no te voy a dar ni un diamante más. Sin embargo, he venido para comprar dos pociones de invisibilidad, por favor. ¿Dos pociones de dos pociones de invisibilidad? Ok, Hardred, creo que tengo eso. Déjame, ¿qué te ha pasado en la voz? Estoy resfriado, Hardred. Madre mía, pero vaya resfriado más raro, ¿no? Sí, es que es un resfriado muy extraño. Tengo que ir al médico mañana. Y es que ahora voy a estafar a Hardred. He agarrado dos botellas y las voy a rellenar de agua normal. Espérame aquí, Hardred. Tengo que ir a reponer. Ok, ok, sin problemas. Pero agarramos estas dos botellas y las rellenamos con agua normal. Que no me vea Hardred. Perfecto. Ya las tengo por aquí. Y entramos dentro. Que no me vea que tengo diamantes. Pues mira qué te digo, Hardred. Estamos un poco escasos de diamantes últimamente. ¿En serio? Vaya, a lo mejor ha sido porque me los han dado todos a mí. ¡Oye, Hardred, no! Tienes que compartir un poco. Bueno, mira, aquí tienes tu... Oh, espera, pone botella de agua. Dame otro segundo. Vale, vale. Menos mal que sé que aquí hay un yunque dentro. Eso es, perfecto. Y ahora vamos a cambiarle el nombre a la botella de agua. Le vamos a poner... Poción de invisibilidad. Eso es. Sacamos y colocamos en esta el mismo nombre. Poción de invisibilidad. Ya salimos fuera. 1, 2, 3, 4, 5. Y le vamos a estafar a Hardred. Le voy a pedir 4 stacks de diamantes por estas pociones. Ya está, Hardred. Toma tus pociones de invisibilidad. Ok. Sí, 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 pero no las pruebes todavía porque solamente se sirven de noche. Las han actualizado. Ah, ok, ok. Me las guardo. Exactamente. ¿Y cuál será el precio? 4 stacks de diamante. ¿4 stacks de diamante? Bah, barato, aquí tienes. Espérate, que ha habido una actualización en los precios. ¿Cómo que 4 stacks de diamante es barato? Son 6 stacks de diamante. Ok, pues otros dos más. Nada, baratísimo. Muchas gracias, tío Paco. Hasta luego. Dios mío, le hemos pegado una estafada. ¡Que flipas! Ok, ahora nos vamos de aquí. Y cuando vea que le he estafado, verá que el tío Paco ha desaparecido. Y el problema ya irá con el tío Paco, no conmigo. Eso es, vámonos, vámonos. Let's go. Y llegamos ya al laboratorio. Eso es, me voy a volver a convertir en agüita. Muy bien, voy a aprovechar estas pociones de aquí. Voy a testear por lo menos una a ver si funciona, ya que estoy preparando un vídeo para trolear a mis amigos. Vamos a probarla y aquí... ¿Qué? Espera un momento, ¿por qué no me ha hecho efecto? ¡Es una botella de agua! ¡No tiene nada! ¡Pero será capullo! ¡Voy a matar al tío Paco! ¿Dónde está? ¡Que me ha estafado el tío! ¡Me cago en todo! ¡Maldita sea, tío Paco! ¡Tío Paco! ¡Mete un guantazo que te va a girar la cara! ¿Dónde estás? ¡Tío Paco! ¿Dónde estás? Si él siempre está aquí, no tiene sentido. Bueno, da igual, da igual. Igualmente no eran tantos diamantes, pero la próxima vez que lo vea, se va a enterar. Vamos a ver, tío Paco. Le he pegado una estafada a Hardred. No puede salir, tío Paco. Ya no voy a volver a hacer agüita. 3, 2, 1. ¡Wow! ¡Let's go! ¡Ya vuelvo a ser agüita! Y tú te quedas ahí, tío Paco, porque como te dejes salir, se lo vas a contar a Hardred. ¡No puedo permitirlo! ¡Ahí te quedas! ¡Ya te sacaré después! Ahora tu problema va con él. Vamos a regresar a casa. Vamos a robarle más diamantes a Hardred. Conseguí robarle todo lo que le ha tocado en la lotería. Ya tengo suficiente dinero como para arreglar toda mi casa. Con muchísimos stacks. ¡Mirar todo esto! Y la siguiente forma de robar los diamantes... Vamos a ver.
pared está por aquí. Es un casco de control mental. Y es que con esto vamos a poder controlar la mente de Hardre y hacer lo que nosotros, y hacer con él lo que nosotros queramos. En este caso, robarle todos los diamantes. El único problema es que en el casco pone casco de control mental, así que hay que cambiarle el nombre como sea. Vamos a ponerle casco super fuerte seguro. Eso es. Y este va a ser a partir de ahora el casco super fuerte seguro. Y vamos a tratar de dárselo a Hardre. Perfecto. Vamos a ver, sé que Hardre confía mucho en mí, así que le voy a dar este casco. Me voy a aprovechar un poco. La última vez que le robé los diamantes fue hace mucho. Y me voy a vengar de aquella vez que me mató. Vamos a la casa de Hardre, eso es. Ah, ¿dónde podría dejar mis diamantes? Ya me han robado bastante. Parece que está sospechando. Pero sé que Hardre es muy avaricioso, así que tengo una técnica para que se lo ponga. ¡Hardre! ¡Hardre! ¿Qué pasa? ¿Agüita? Sí, mira, me he encontrado esto en la puerta de tu casa. Pone casco súper fuerte seguro. ¿Es tuyo? ¿Me lo puedo quedar? Sí, sí, es mío. No, 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 dámelo, dámelo. Lo mejor de todo es que no es suyo. Toma, pero seguro que no me lo puedo poner. No, dámelo a mí. De hecho, me lo voy a poner delante tuya para que veas lo guay que me queda. Vale, no sabía que tenías un casco tan fuerte. Mira, agüita, me queda espectacular. ¡Hardre, lo hemos conseguido! ¡Hemos conseguido que se lo ponga! ¡Let's go! Y ahora Hardre está bajo mi control. La primera orden que le voy a dar: Hardre, dame un stack de diamantes. ¡Me ha dado un stack de diamantes, vamos! ¿Qué ha sido ese ruido? Bueno, no pasa nada. Hardre, quiero que me des, ya sé, otro stack de diamantes. ¡Oh, let's go! ¡Vamos! ¿Qué le está ocurriendo al casco? ¡No! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? ¿Pero eso qué ha sido? No sé qué ha ocurrido. ¿Hardre? ¡Agüita, qué era ese casco! No lo sé, pero si lo estaba en tu casa, era tuyo. No. Yo no he visto ese casco en mi vida. ¿De dónde lo has sacado? Pero si estaba en tu puerta, estúpido. ¿Qué dices? Y además, has tirado unos diamantes y han desaparecido. ¿Cómo que he tirado? ¡No, es verdad! No sé qué ha ocurrido, creo que se ha... ¿Por qué tiene que ser reventada? Han desaparecido por la explosión. Ha explotado el casco cuando te lo has puesto. Pero no te preocupes, Hardre. Te ayudo a reponerlo. Vale. Tranquilo, Hardre. Mira, voy a ir a por algo de madera. Ahora te repongo la casa. Tú tranquilo. Ok, aquí te espero. Ajá, Hardre no ha sospechado de que le he robado los diamantes. Ya que los diamantes pueden haber desaparecido por la mera explosión. Lo que no me esperaba es que ese casco fuera a explotar con tan solo dos usos. Muy complicado dominar la mente de Hardre, la verdad. Pero bueno, ahora vamos a agarrar algo de madera. Eso es, perfecto. Tengo algo de madera por aquí. Vamos a ayudar a Hardre. No queremos quedar mal con él. ¡Hardre, Hardre! ¡He traído madera! ¿Has traído madera? Sí. Mira. Vamos a reconstruir tu casa. Madre mía, no me puedo creer que ese casco haya explotado. ¿Quién te lo puede haber dejado ahí? Si me has dicho que no lo habías visto. Pues ni idea, la verdad. ¡Ay, no! Todavía lo tengo aquí. ¡Quita! Pensaba que había explotado. Mejor, mira, me lo llevo y lo tiro a algún cubo de basura. Ok, vale. Vale, Hardre. Perdón, ¿eh? Pensaba que era tuyo. Nada. Tranquilo. ¡Nos vemos! ¡Let's go! ¡Adiós, agüita! Menos mal que lo tengo de amigo. Siempre puedo confiar en él. ¡Claro que puede confiar en mí! Y es que este casco ha sido un poco extraño. No pensaba que se fuera a romper tan rápido. Creo que no lo voy a utilizar nunca más. Igualmente lo voy a guardar en mi casa. Es que creo que no se ha roto. ¡Qué cosa más extraña! Lo guardamos aquí arriba. Y la siguiente herramienta que vamos a utilizar... podría utilizar el intercambiador de cuerpos. Pero primero vamos a utilizar la pistola. ¡Eso es! Porque no tengo suficientes diamantes. Y es que tengo por aquí un traje de seguridad. Y al colocárnoslo, no se me reconoce en absoluto. Es un traje de seguridad, pero como no se me reconoce, voy a poder utilizarlo para poderle atracar a Hardre. Voy a aprovechar que es de noche y voy a entrar a su casa a robar. Vamos allá, corre. Voy a entrarle por arriba para que no sospeche. Está ahí dentro. ¿Hardre estará durmiendo? A ver. Está durmiendo. Ok, vamos a romperle el cristal. ¡Hardre! Dame todos tus diamantes. Soy un ladrón. ¿Por qué? ¡Has roto mi ventana! Exacto, y eso es lo que más te preocupa, Hardre. Acabo contigo, te disparo, ¿eh? Te disparo. ¿Dónde está mi espada? ¡Ay, no tengo mi espada! Ah, claro que sí, no tienes espada porque te la he quitado, Hardre. Dame todos tus diamantes. Sé que te ha... Vale, aquí tienes mis diamantes. Todos los que tengo, absolutamente todos. Sé que tienes más, dame otro stack, seguro tienes otro. Sí, vale, te lo confieso, me quedaba solamente uno. ¡Oh, no me robes nada, ya no tengo nada! Sí, claro que sí, seguro que tiene más diamantes, pero no me los quiere dar. Tenía todo el inventario lleno, estoy seguro. Ah, Hardre, pues esto te pasa porque te ha tocado la lotería. ¿Qué? ¿Cómo sabes que me ha tocado la lotería?
Es verdad, solamente se... Ah, no. Vale, vale, es que se lo ha dicho a mucha gente. Me lo dijo Turbo. ¿Turbo? Sí, me dijo que te había tocado la lotería. Pero no se lo digas a nadie. ¡Nos vemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Pero ni de lejos me ha dado todos sus diamantes. Bueno, he quitado bastantes. Y ahora la va a tener con Turbo y no conmigo. Y es que soy muy bueno robando diamantes a la gente. ¡No se pueden dar ni cuenta! Lo mejor de todo es que si ahora voy corriendo a su casa en forma de agüita, me van a decir que le han robado todos sus diamantes. Y ahora sí, vamos a guardar todo esto. Perfecto. ¡Agüita, agüita! ¿Hardred? ¿Qué ocurre? ¡Agüita, me acabo de robar un ladrón! ¿Robado un ladrón? ¿Cómo puede ser? No lo sé, ¿a ti también te ha robado? Sí, segurísimo, te ha roto alguna de estas ventanas, ¿verdad? Sí, sí, me ha roto las ventanas. No mires en el cofre porque... ¡Ay, Dios mío, tengo esto! Vale, me lo tengo que guardar. No mires en mi cofre porque literalmente a mí también me ha robado. ¡Ay, Dios, pero cómo puede ser! Un momento. ¿Qué? ¿Las botas negras? ¿Desde cuándo utilizas botas si tú nunca llevas ropa? Es que a veces tengo los pies fríos, los uso para dormir. ¡Déjalos ahí, déjalos ahí! Tiene sentido. Aunque se parecen bastante a los del ladrón. Mira, qué casualidad. Sí, será mera casualidad. Lo habremos comprado en la misma tienda. A ver, déjame ver, Hardred. Dios, ¿qué te ha robado? ¿Qué te ha robado? Me ha robado muchísimos diamantes, Agüita. Pero todavía te deben de quedar diamantes, ¿no? Te ha tocado la lotería. Sí, sí, claro. Me quedan muchos más. Le he engañado. Ah, ¿le has engañado? O sea, ¿cuántos diamantes tiene? Pues ahora mismo me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dios 15, mío, tienes 15, muchos 15. Stacks, Hardred. 19 stacks, sí. Dios mío, tengo muchos que robarle. Mira todos los que tengo ya. ¡Dios santo! ¿Has dicho algo, Agüita? No he dicho nada. ¿Pero ahora qué vas a hacer, Hardred? ¿Qué vas a hacer con los diamantes? Ah, pues ni idea. Y encima me ha dejado esta columna aquí. Ay, Dios mío. No sé dónde esconderlos, la verdad. No sé si hay algún sitio seguro para aquí. No lo sé. No lo sé. Ay, podrías hacer un lugar secreto. Vale, tengo una idea, Agüita. Mira, ven. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Hardred? Voy a poner la entrada secreta aquí. ¿Vas a hacer una entrada secreta? Efectivamente. Oh, ya entiendo. Vale, pues mucha suerte, Hardred. Espero que tengas suerte y que no te roben los diamantes más. Muchas gracias, amigo. Perfecto, porque la siguiente forma para robarle los diamantes me va a venir a huevo. Ahora regresamos a mi casa. Vamos a ver la siguiente herramienta. Eso es, subimos, corre para arriba. Vamos a ver, y la siguiente herramienta, esta es perfecta. Intercambiador de cuerpo. Y es que yo al utilizar esto, voy a intercambiar las posiciones con Hardred. No va a ser para nada fácil robarle, así que tengo que darme prisa. Él tiene que estar dentro para poder yo robarle. Vale, vamos, corre, 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 sigue ahí abajo. Vale, ya he terminado de construir esto. Vamos a dejar los diamantes por aquí. Es bastante seguro este lugar, así que voy a dejar 8 stacks de diamante. Ah, perfecto, voy a dejar un montón. Y ahora va a subir. Pero yo lo que voy a hacer va a ser intercambiar de posiciones. ¡Wow! ¡Oh, Dios, he cambiado de posición! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Pero voy a agarrar los diamantes. Corre, 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 date prisa. Vale, ¿qué puedo hacer? Vale, dejo aquí unas telas de araña. Perfecto. ¿Qué hago aquí? Pero si hace un momento estaba dentro de mi base. Y ahora lo volvemos a utilizar. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Sí, estoy aquí, estoy aquí. Hardred está dentro. ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? ¿Mis diamantes? ¡Es una telaraña! ¡¿Qué?! ¡No, mis diamantes! ¡Ah! ¡Le robo todos los diamantes! ¡Corre, corre, que no me pille! ¡Let's go! Pero esto solamente lo vamos a poder utilizar una vez. Ahora ya Hardred va a estar demasiado alerta. Ha perdido prácticamente más de la mitad de esos diamantes. Le deben de quedar súper pocos. Si ha puesto 8 stacks, debería de tener 11 stacks más de diamantes. Lo cual es perfecto porque todavía nos quedan dos formas más. ¡Vamos, corre, corre, corre! No puedo ir con tantos diamantes encima. Voy a guardar unos pocos en este cofre de aquí. Solamente unos pocos. Vamos a guardar aquí esto y el intercambiador de cuerpos. Y la siguiente forma va a ser... ¡dinero falso! Y es que le vamos a decir a Hardred que los diamantes ya no funcionan en Minecraft. Y eso lo vamos a hacer con esta ropa de aquí. ¡Oh! ¡Oh, let's go! Y ahora soy un banquero. De hecho, mirar ahí arriba. Ya no aparezco como Agüita. El único problema es que aquí pone dinero falso. Así que le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner dinero. Y a este dinero de aquí se lo vamos a dar a Hardred como si ahora fueran los nuevos diamantes. Eso es perfecto. ¡Oh, no puede ser! He perdido demasiados diamantes. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Hardred dónde está? ¿Está allí fuera? ¡Oh, no! Hay que cambiar la voz. ¡Hola! ¡Hola, Hardred! ¿Es usted el señor Hardred? Sí, soy yo. Vale, me gustaría darle una buena noticia. Y es que a partir del día de hoy, la nueva ley minecraftiana ha cambiado el uso de los diamantes. Y ahora el uso de los diamantes ya no es el mismo. Ahora tendrás que utilizar dinero. ¿Dinero? Exactamente. Ahora los diamantes se han cambiado por dinero. Cuando vayas a la mina, encontrarás dinero en lugar de diamantes. ¿Qué sentido tiene eso? No lo sé, es la nueva ley. Nos ha pedido el Banco Central que nos
nos den todos los diamantes que existen. ¿Todos? Sí, todos los diamantes. Yo le vengo a traer el equivalente. A ver, tengo un dinero equivale a un stack de diamantes. Entonces traigo 8. ¿Qué? ¿En serio tanto? Luego, si tiene más stacks de diamante, luego se lo intercambio. Pero por el momento, toma 8 de dinero. Ok, vale. Exactamente. ¿Quién sabe? A lo mejor me puedo convertir en el más rico ahora. Exactamente. Este es el futuro, Hardrin. Vale, creo que le he pasado 8, ¿verdad? Exactamente, sí. Tengo 8 stacks de diamante. ¿Cuánto le queda que yo ahora le traigo el resto del dinero? Me queda un stack y 11 diamantes. ¿Eso cuánto valdría? ¿Unos céntimos? Exacto. Le tendría que traer un billete y unos céntimos. Espérese ahí que yo ahora le traigo más dineros. Ok, perfecto. Madre mía, ahora sí que voy a ser rico. Y encima en dinero de verdad. ¿Qué no diría? El único problema es que no me quedan más billetes. Así que queda solamente una forma más. Y ya le hemos robado prácticamente todo lo que le ha tocado en la lotería. ¡Esto es increíble! Vamos a ir corriendo a casa. Eso es. Vamos ya a quitarnos el nombre. Eso es. Perfecto. Y con este comando volvemos a hacer agüita. Mirar arriba. Eso es. Perfecto. Y ahora vamos a guardar. Bueno, no es ni necesario. Solamente le queda un stack. Tengo espacio de sobra. Voy a agarrar unos cuantos diamantes más. Y aquí me debería de caber los diamantes que le falta. Eso es. Y ahora vamos a utilizar la última herramienta, que es el robacuerpo. Lo sigo teniendo guardado desde aquel entonces, que se lo pude volver a robar a Clemente. Entonces ahora voy a ir con esto y le voy a decir a Hardre: ¡oh! Me voy a convertir en él y así le robaré los últimos diamantes. Esto va a ser increíble. ¿Eh? Hardre, mira lo que me he encontrado. Es un mando de televisión. ¿Qué pasa? Agüita, un mando de televisión. ¿Pero qué pasa hoy? ¿Que te has encontrado muchas cosas? Sí. Además, creo que me suena de algo este mando de televisión. ¿A ti no te recuerda algo? No, la verdad es que no. ¿Seguro? ¡Pa! ¡Oh, let's go! Y ahora somos Hardre. Ya tengo todo el inventario lleno de diamantes. ¡Let's go! Ahora ya sí que sí, le hemos robado todos los diamantes a Hardre. Así que ya es imposible que Hardre tenga más diamantes. ¡Le hemos robado toda la lotería! ¡Eso es! ¡Increíble! Ahora vamos a ir a casa y lo vamos a dejar todo. ¡Vamos para allá! ¿Qué? ¡Está corriendo! ¿Qué ha sido eso? Creo que no ha sido nada. Sí, perfecto. Vamos a subir arriba a dejar todos nuestros diamantes. ¡No, agüita! ¡No, otra vez no! ¿Qué está ocurriendo? ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Agüita! ¿Qué? ¡Tu casa! No estamos haciendo nada, Hardred. Espera un momento. ¡Ese es el objeto que utilizaste para controlar mi mente! ¡No! ¿Dónde están los diamantes que me faltaban? ¡No! ¡Hardred! Ha sido tú, ¿verdad? No he hecho nada, Hardred. ¡No te he robado nada! ¡No es cierto! ¡Tienes 5 segundos para correr! ¿Qué? ¡No! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Es aquí! ¡No! ¡No puede ser! ¡Hardred nos ha descubierto! ¡Hola, agüita! ¿Qué tal? ¡Madre mía! ¿Pero y esta casa? No te preocupes, Hardred, porque acabo de entrar al servidor y me está costando mucho encontrar diamantes. Ya verás que voy a encontrar muchos más que tú. Pues lo dudo muchísimo, agüita, porque literalmente he cogido todos los que hay en este servidor. Y todos los demás que podíais coger los he explotado por completo. Así que ya no hay diamantes para ti. ¿Qué estás diciendo, Hardred? ¡Eso es muy cruel! Mira, de hecho, venga, soy buena gente. Te dejo unos pocos diamantes. ¡Es mentira! ¡No, Hardred! ¡Los diamantes! ¡No puede ser! Parece que Hardred se burla de mí. Pero tengo un plan, ya que me voy a hacer pasar por la madre de Hardred y así robarle todos sus diamantes. ¿Que te vas a vengar? Ya veré yo cómo lo haces. No, Hardre, ya vas a ver. Porque tengo algo preparado. Y es que con este comando de aquí voy a poder convertirme en la madre de Hardre. Simplemente he hecho una versión de Hardre de color rosa. Pero no solo eso, ya que si yo ahora mismo escribo en el chat, se va a ver mi nombre normal. Y vamos a solucionar esto. Y es que con este comando de aquí vamos a poder cambiarnos el nombre a madre de Hardre. Si ahora escribimos en el chat, ahora literalmente tengo el mismo nombre. Así que voy a aprovechar de esto para ir a su casa y robarle los diamantes. Y además no sé qué voz le puedo poner a su madre. Vamos a practicarla primero. Ok, Hardred. Vale, yo creo que esa es una muy buena voz. Vamos a ir hacia su casa. No, está adentro. Vale, practica. Hardred, ¿dónde están tus diamantes? Soy tu madre. Creo que está bastante bien. No va a sospechar nada. Hardred. ¿Y ese sonido? Hardred, estoy aquí. ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¿Quién eres? ¡Soy tu madre! ¿Qué? ¿Cómo que mi madre? ¡Ábreme la puerta! ¿Pero qué está pasando? ¡Hardred, ven aquí! ¡Ábreme la puerta, hombre! Vale. ¿Y tú quién eres realmente? ¡Pues soy tu madre, Hardred! ¡Estás demasiado tiempo jugando al Minecraft y he tenido que entrar para que dejes de jugar! Una cosa, se me hace que tu voz no es tan parecida. ¿Qué dices? Claro, soy tu madre. ¿Te gusta mi skin, la que me he hecho? No, la verdad es que no, es una skin muy fea. De hecho, el rosa lo detestas ahora que lo recuerdo. Y tu voz se me hace bastante parecida a la de un colega mío. ¡Quiero que dejes de jugar Minecraft ahora mismo! Esto es muy raro. Espera un momento, tengo que investigar una cosa. ¿A dónde vas, Hardred? ¿A dónde
A la casa de un amigo, quédate aquí. ¿A dónde podría estar yendo Hardred? Un momento. ¡Hacia allá está mi casa! Vale, tengo que llegar antes que él. Va a sospechar. Voy a llegar a casa y voy a colocar a un falso Agüita y a una falsa madre de Agüita. ¿Qué vos? ¡Corre, corre, corre, corre! Y ahora, al entrar dentro de casa, con esta herramienta que tengo aquí, voy a poder hacer un falso Agüita, tal que así. Vamos a seleccionar al jugador, colocamos Agüita YT y en el nickname vamos a colocar el mismo. Ya lo tenemos por aquí, le vamos a quitar los ojos. ¡Perfecto! Se ve un poco raro, pero bueno, como la puerta va a estar cerrada, puede pasar. Ya colocamos por aquí a una falsa madre de Agüita. ¡Perfecto! Ahora sí, vale, ahora me voy de aquí. Vamos a esperar a que llegue Hardred. A ver, está Agüita por aquí. ¿Esto qué es? Agüita, te has portado muy mal el día de hoy. No puedes salir de casa. Mamá, pero te lo puedo explicar. Vale, vale, vale. Lo siento por mirar, me voy. Ok, he puesto la voz de mi madre y le he puesto voz a mi personaje falso y parece que Hardred no sospecha. Ahora tengo que regresar antes de que él llegue a casa. ¿Desde cuándo está la madre de nosotros aquí? Es muy raro. A ver, la voz no se le parece en nada. Sin embargo, a lo mejor es por el micrófono o algo así. ¡Cambia la voz, cambia la voz! ¡Hardred, Hardred! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hardred, tienes que desconectarte ya! ¡Es hora de comer! ¿Qué dices? Pero si no puedo salir de Minecraft. ¡Deja tus diamantes allá en el cofre! Vale, vale, vale. ¡Ay, qué pasa! Vale, dejo los diamantes aquí. ¿Quieres que me vaya, no? Sí, te tienes que ir, Hardred, te tienes que ir. Vale. Voy. Y perfecto, ahora que se ha desconectado Hardred, vamos a ver cuántos diamantes ha dejado. ¡Espera un momento! ¡Solo hay 5 diamantes! Tal vez él no tenía todos sus diamantes encima. Tal vez tiene un lugar escondido. Tengo que conseguir encontrar dónde están los diamantes de Hardred. Vale, igual están en el cofre de arriba. Seguro que sí, seguro que sí. ¿Aquí no hay nada? ¿Y aquí arriba? Aquí tampoco hay nada. Bueno, luego que se conecte Hardred, vamos a tratar de descubrir dónde están sus diamantes. Bueno, pronto me voy a ir de su casa y me voy a volver a convertir en Agüita. Y ahora vamos a esperar a que salga Hardred. ¡Oh! ¡Ahí se ha conectado Hardred! Vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a ver, un momento. ¿Y mis diamantes? Los tengo yo los diamantes. Esto no me gusta. ¿Se los habrá llevado mi madre? Exactamente, Hardred, se los ha llevado tu madre. Pero no puedes hacer nada por evitarlo. A lo mejor me los ha confiscado o algo. Vale, voy a tener que volver a la mina a conseguir más diamantes. Ok, vale, que no me vea, que no me vea. Vamos a seguirle por detrás. Ahora lo que voy a hacer va a ser tratar de robarle todos los diamantes que Hardred encuentre. Muy bien, creo que nadie ha descubierto mi mina de diamantes escondida. ¿Ha dicho mina de diamantes? Tenemos que entrar ahí dentro, seguro que hay un montón. ¡Corre, corre, Agüita, corre! Muy bien, era más... ¡Ah, aquí están! ¡Perfecto! Oh, oh, vale, tenemos que agarrarlos antes de que los agarre el... ¡Hardred, espera un momento! Agüita, ¿qué? ¿Qué haces? Me llevo los diamantes, muchas gracias. Agüita, dame mis diamantes, dame. No te voy a dar los diamantes, los he visto yo primero. Hay diamantes aquí, perfecto. ¿Dónde hay diamantes? ¡En ningún lado, ven aquí! ¡Corre, corre! Exacto, Agüita, esta es solamente una de las minas que tengo. ¡Corre, corre, corre! Me va a matar, me va a matar. Si me mata y descubre que tengo 9 diamantes, va a sospechar que he sido yo, ¡corre! Y esta ni siquiera es la mina con más diamantes. La mejor de todas la tengo ya escondida para mí, ven aquí. No, corre, Hardred, vete. Me voy. Vale, tengo que escapar de Hardred. Agüita, vas a morir, Agüita. Vas a morir, devuélveme mis diamantes. No, tus diamantes ya son míos, Hardred. No, me va a matar, corre. Vale, creo que yendo por aquí ya habré perdido a Hardred. Y ahora por suerte Hardred ha perdido sus diamantes. Ya no tiene casi diamante. Y ahora vamos a regresar a su casa, a convertirnos de nuevo en su madre y a pedirle que nos diga dónde están las mejores minas de diamantes. Hardred tiene que tener una fortuna escondida. ¡Corre, corre! Vale, ahora vamos a venir por aquí, ya estamos en su casa. Nos vamos a esconder aquí detrás mientras cambiamos de nombre. Vamos a ponernos el nombre lo primero y luego la skin. ¡Perfecto! Y ahora vamos a entrar dentro de su casa. Vamos a entrar por aquí arriba, ¿ok? Como si yo ya estuviera dentro. ¡Eh, tú, supuesta madre! ¿Cómo que supuesta madre? Tengo que cambiar la voz. ¿Qué pasa, Hardred? Agüita me ha robado todos mis diamantes. Tú no sabrás dónde pueden estar los que he perdido. A lo mejor también me los ha robado Agüita. No, tranquilo. Yo te confisqué los 5 diamantes. Pero hablando de diamantes, ¿por qué no vas a la mina y me buscas unos cuantos diamantes para mí? Pero si he regresado de la mina justo ahora. ¿Tienes diamantes? ¡Dámelos! No, estos son míos. ¡Que me los des, Hardred! ¡Dame los diamantes! ¡O estás castigado! Vale, toma, pesada, toma. ¡Oh, perfecto! ¡Hemos conseguido 4 diamantes! Mamá, ¿has dicho algo? Sí. Que voy a guardar tus diamantes y los voy a ahorrar, que tú los malgastas. Mira toda esa armadura de diamante. Vale, pero si esta armadura queda súper flama. Te he dicho que vayas a buscarme diamantes o estarás castigado. Vale. Anda, encima me hace trabajar a mí, pero será. Perfecto, ahora Hardred va a volver a la mina a buscar diamante. Vamos a ver si conseguimos descubrir dónde esconde toda su fortuna. Y parece que se está yendo a otra mina. Tenemos que ir corriendo o regresa a la misma. Lo único que sé es que no podemos volver a ser Agüita, porque si no me va a matar porque yo le robé
robado los diamantes. Entonces se me ha ocurrido una idea. Vale, vamos a ir a mi casa, los vamos a dejar todos. Y entonces vamos a guardar allí los diamantes y Hardred no va a sospechar nada. Y aquí está el agüita falso. Para esto lo que vamos a hacer va a ser hacer un agujero por aquí. Eso, vamos a hacer un agujero por aquí y vamos a esconder aquí nuestro cofre secreto. Y esto ahora mismo parece un bloque, pero realmente es un cofre. Y así Hardred únicamente abrirá mi cofre y verá que tengo mucha basura. ¡Uy! De hecho se me ha ocurrido una idea. Podría agarrar toda esta basura y llevarlo a la casa de Hardred. Decirle que está muy sucio y que si no me trae más diamantes, estará castigado. Vale, perfecto, vamos para allá, vamos para allá. ¡Corre, corre! Vale, vamos a ir con cuidado que nadie me vea. Vamos a irnos a la cueva verdaderamente chetada. ¿Cómo? ¿Se va a la cueva verdaderamente chetada? Y se está yendo muy lejos. Podría seguirle ahora mismo. El único problema es que no tengo ningún barco encima. Así que más tarde vamos a obligarle a que nos diga dónde está su cueva súper secreta. Por lo pronto, como sé que me va a traer unos pocos diamantes, voy a dejar que me los traiga y vamos a ensuciar toda su habitación. Le vamos a decir que si no nos trae más diamantes, va a estar castigado. Y evidentemente va a tener que recoger su habitación. Así que vamos corriendo, corre, 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 antes de que regrese de la mina. Y ahora vamos a comenzar a tirar suciedad por toda la habitación. Eso es, tal que así. Y así, mientras él está distraído, vamos a ir a ver dónde está su lugar secreto de diamantes. ¿Y sabes lo que te digo? Que la piscina también la vamos a ensuciar. Ok, ya estoy por aquí. ¡Hardred! ¿Me traes los diamantes? Sí, aquí tienes. Aunque me parece súper feo que me hagas trabajar a mí, pero bueno, aquí tienes. Dame los diamantes. Y una cosa, Hardred, mira esto. ¡Oh, me ha dado 19 diamantes! ¡Mira la piscina, qué sucia está! ¡Mira, has ensuciado mucho la casa! ¿Qué, cómo que? Oye, mi casa no estaba así. Yo nunca dejo sucia mi casa. Y mira tu habitación, está toda súper sucia. Tienes que limpiarlo. Pero que yo nunca limpio nada. ¡Esto ha sido tú! Bueno, venga, va, lo voy a limpiar yo, pero esto me parece súper raro. Yo nunca ensucio nada. Yo soy un maniático de la limpieza. Sí, seguro que sí, por eso todo está tan sucio. Y ahora vamos a salir de casa y vamos a descubrir dónde está la mina de Hardred. Y ahora, como su mina estará libre sin él, vamos a poder descubrirla. Vamos a agarrar un barco, lo crafteamos y técnicamente la mina de Hardred está para allá. Así que vamos, corre, 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 corre. Ok, creo que era por aquí, Allá hay un barco. ¿Cuál hay algún lugar secreto escondido que yo no he visto? Vale, no sé cómo lo vamos a hacer, pero tenemos que descubrir dónde está la mina de Hardred. ¿Cuál está en esa isla? ¡Vamos, corre, corre, corre! Su mina de diamante tiene que estar por aquí. No veo nada. Igual realmente aquí no está. Estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que regresar y hacer que Hardred nos diga dónde está. Hemos encontrado la mina secreta de Hardred. Ya no sé qué hacer. Tengo que conseguir sonsacarle a Hardred dónde está la mina. Oh, ¿y qué hace en casa? Se me ha ocurrido una idea. ¡Hardred! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Has dicho algo de agüita? ¿Dónde has estado? ¡Te he estado buscando todo el rato! ¡Calla! Me ha parecido escuchar agüita. Yo, pues me he ido a conseguir diamantes como quería. Ok, pues dame todos los diamantes que has conseguido. Claro, aquí tienes. ¡Dios! ¿Cuántos diamantes? ¡Uy, Hardred! ¿Y de dónde has sacado todos estos diamantes? Pues de una mina que tengo. ¡Hardred! ¡A mí no me puedes guardar ningún secreto! ¡Me tienes que decir dónde está la mina! ¡Oh, claro! ¿Se encuentra? ¿Ves la montaña que está allí al horizonte? Pues es esa. Sí, la veo. ¡Eso es mentira, chicos! ¡Es imposible que esté hacia allí! Yo le he visto irse hacia el otro lado. Ok, Hardred, ¿has recogido tu cuarto? Sí, claro. Lo he recogido absolutamente todo. A ver, enséñamelo. A ver, quiero ver si lo... Parece que está todo muy bien recogido. Sí, y de hecho, aquí tienes los papeles que has tirado antes. Muchas gracias. ¿Que yo he tirado? ¿Perdona? Yo no tenía esos papeles hasta que llegaste tú, así que me da a mí que son tuyos. No, tranquila, toma. Estás faltando el respeto a tu madre. Y tú me has faltado el respeto a mí, mamá. ¿Cómo que te ha faltado el respeto? Ahora, por decirme eso, tienes que ir a buscarme 2 stacks de diamantes y uno para tu padre. No puedo. Ya no quedan diamantes en la mina. Eso tiene que ser imposible. Debe de tener una mina llena de diamantes. Eso no puede ser, Hardred. Has dicho que tenías una mina de diamantes secreta. ¡Ves corriendo a buscar diamantes! No, pero tenía una. Por eso ahora te he traído los diamantes, los que quedaban. Bueno, mañana hablaremos, ¿ok, Hardred? Ok. Por el momento no te castigo, te has librado. Menos mal, madre falsa. Creo que Hardred está empezando a sospechar algo. Tengo que darme prisa, por lo que me voy a esperar a mañana, cuando Hardred intente ir a la mina de diamantes, descubrir dónde está. Vale, ahora sería muy sospechoso que Agüita estuviera en su propia casa, así que nos vamos a colocar nuestra skin y nos cambiamos el nombre. Ahora vuelvo a ser Agüita. Y entramos dentro de la casa y aquí en mi cofre secreto, una cámara y un monitor de seguridad.
seguridad. Ahora tengo que regresar a la casa de Hardred y colocarla para espiarle. ¡Corre, corre! Vamos a ver, con mucho cuidado. Vamos a ver si podemos colocar la cámara en su habitación. Que no, creo que no está. ¡Corre! ¡Es nuestra oportunidad! Vale, no hay nadie por aquí. Tiene que haberse ido a la mina. Y vamos a colocar una cámara de seguridad, por ejemplo, justo aquí. Es que literalmente no se ve nada. Y ahora con este monitor vamos a poder mirar qué es lo que ocurre. Muy bien, vamos a dejar el resto de diamantes por aquí. ¡No puede ser! ¡Hardred está llegando! ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¡No me da tiempo! A ver, mira, me voy a convertir. No, no puedo convertirme de nuevo en la madre de Hardred. Voy a romper esto de aquí. Un momento. ¿Eso qué ha sido? ¡No, no puede ser! ¡Está subiendo! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Casi me atrapa! ¡Mamá! ¿Estás por aquí? Un momento. ¿Pero el cristal? ¿Por qué está roto? ¡Corre, corre! Creo que Hardred no nos ha pillado. ¡Corre, regresa a la casa! Aquí hay algo muy turbio pasando. Debe ser Agüita que está intentando robar mis diamantes. No, 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 espera, espera. Voy a hablar con Agüita, a ver qué pasa. Creo que Hardred va a venir. Y aquí hay otro Agüita, vale. Necesito quitarlo. ¿Cómo lo quito? ¿Cómo lo quito? Vengo por aquí para quitar esto. Lo eliminamos. Vale, y ahora estamos yo solo y mi madre. Y si ahora viene Hardred, no pasará nada. ¡Agüita! ¡Agüita! ¿Qué ocurre, Hardred? Dime. Escúchame, hay algo que no me está gustando nada. De repente ha aparecido mi madre por la cara y de repente tú tienes madre también. Y justamente alguien ha estado en mi casa hace un momento. Debe de haber sido tu madre, Hardred. Si está tu madre en casa. ¿Por qué ella me rompería el cristal de mi habitación? Igual, no sé, ha entrado un zombie, un esqueleto. ¿Yo qué quieres que te diga, Hardred? Los zombies y los esqueletos no rompen bloques. Agüita, me estás intentando ocultar algo, ¿verdad? Querías robar mis diamantes, ¿verdad? Querías robar esto, ¿eh? Pues no, 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 no puedes, no puedes, no puedes. No, mira, estaba aquí con mi madre, ¿verdad, mamá? Sí, Agüita ha estado aquí todo el rato. Es que está castigado, Hardred. No ha salido en todo el día de casa. Lo escuchas, ¿verdad, Hardred? Sí, lo escucho. ¿Y por qué se parece la voz a la de mi madre? Pues todas las madres tienen la misma voz. ¿Puedo salir de casa, mamá? Sí, ves a darte una vuelta. ¿Has visto? Ahora sí puedo salir, Hardred. Vale, vale. Agüita, no sé si creerte. Me está oliendo todo demasiado mal. Hardred, ¿qué quieres que haga para que me creas? Mira, te puedo traer diamantes si quieres. No sé. ¿Diamantes? Es imposible. No hay ningún sitio en el que puedas conseguir diamantes. Eso es cierto. Bueno, pues mira, te traeré oro. No sé, lo que tú quieras, pero déjame en paz. Tráeme un stack de calabazas. Un stack de calabazas. Pero con la sonrisa, ¿eh? Con la cara. Que no sea una calabaza solamente. Vale, voy a buscarlo. Espérame aquí, Hardred. Y Hardred se piensa que voy a buscarle el stack de calabazas. Es pendejo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser esperar hasta que Hardred decida salir de casa a la mina. Me he echado una buena siesta. Vamos a ver cómo va Hardred. ¡Oh, ahí está Hardred! Vale, ponemos los cristales por aquí y ¡hala! Ventanita reparada. Me pregunto dónde estará mi madre. No creo que importe. Por lo que veo, no hay nadie a mi alrededor. Así que voy a aprovechar y voy a ir a por más diamantes. ¡Va a ir a la mina! ¡No puede ser! Tenemos que darnos prisa. ¡Corre, corre, corre! Muy bien, vamos a dejar el barco aquí. No quiero que nadie me siga hasta la isla. Un poquito de aire. No sé, siento que alguien me está siguiendo. ¡Corre, escóndete, corre! ¡Vamos por debajo del agua! ¡Vamos! ¡Son que me voy a ahogar! ¡No está mirando, no está mirando! ¡Tenemos ya a Hardred aquí al lado! ¡Oh, está allí! Vale, me meto debajo del agua, que no sospeche. ¡Menos mal que soy un agua! ¡Puedo ir camuflado! ¿Dónde se meterá a Hardred? ¿Dónde estará escondida su mina secreta? Vale, creo que no hay nadie observando. ¡Me estoy empezando a morir! ¡No, no, no! ¡Hardred, date la vuelta ya! Muy bien, ¿vamos a la mina? ¡Hay una puerta secreta! ¿Dónde se ha metido? ¡Así me ahogo! ¡Menos mal que Hardred se ha metido dentro! ¡Oh, un delfín! ¡Muchas gracias! Había algo como por aquí, a ver... ¡Una entrada secreta! ¡No puede ser! Esto se ve un poco raro. Se supone que es todo esto. Y tiene la cara de Hardred. ¿Será egocéntrico? Vale, nos tiramos. Espero que no sea agua falsa. ¡Perfecto! ¡Bienvenido! Si estás aquí es porque quieres diamantes. ¿Pero estás dispuesto a pagar el precio? Lo primero es una especie de parkour. ¡Allí hay un cofre! ¡Un tridente con propulsión! ¡Esto me vendrá increíble! Vale, vamos a ver. Vamos a intentar pasar al otro lado. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Let's go! ¡Soy el mejor! Y tenemos que llegar hasta allí al final. ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Casi no llego! Vamos para allá. ¡Vamos! Ya me estoy volviendo todo un experto. Y pasamos la primera fase. Parece que quieres los diamantes. Y estoy dispuesto a conseguirlos. Parece un laberinto. Pero si voy así, creo que lo pasaré un poco más fácil. No, no puede ser, Hardred está allí. Vale, vámonos rápidamente. Perfecto, vale, hemos llegado. ¿Tanto quieres los diamantes? ¡Obviamente! Quiero robarle todos los diamantes a Hardred. Y parece ser una especie de parkour. Y aquí pone fácil. Las otras tomas muy pros. Vamos a ir por el de fácil. Oh, sí, este parece ser muy complicado. Vamos, corre.
corre, no podemos perder de vista a Hardred. Madre mía, hemos hecho un híbrido entre varios parkour. Perfecto. No avanzar. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Claro. Ya no hay vuelta atrás. Espera. ¡No, no puede ser! ¡Lo han cerrado! Hardred está allí detrás. Tengo que seguir avanzando. Y aquí en el cofre. ¡Oh, casco de Netherite! ¡Vamos a batallar! ¡No puede ser! ¡Están apareciendo un montón de zombies! ¡Tenemos que protegernos! Vale, tenemos que acabar con todos los zombies. Dios, me están quitando un montón de vida. ¿Qué? ¡Y ahora aparecen creepers! ¡Y ahora aparecen esqueletos! ¿Qué es todo esto? Va a ser muy difícil acabar con esto, Robayer. ¡Corre, corre! ¡Y han aparecido! ¡No puede ser! ¡Un Wither! Vale, se están pegando. Ahora voy a aprovechar y voy a matar primero al Wither, que es el más difícil sin lugar a duda. ¡Le golpeo, le golpeo, le golpeo, le golpeo! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Lo he matado? Esto ha sido muy extraño. ¿O eso? Soy demasiado poderoso. ¡Y se ha abierto la puerta! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Has llegado a la mina de Hardred! ¡Dios! ¡Cuántos diamantes! ¡Y ahí está Hardred! Tenemos que aprovechar ahora que tenemos esto y acabar con él. ¡Ahora esta será nuestra mina! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Vamos! ¡He encontrado tu mina secreta! ¡Y mira esto! ¡Hola, Hardred! ¿Eres mi madre? Un momento. Eso significa... No, pero espera. Si eres mi madre, no serías mi padre. Un momento. Me estoy confundiendo ahora mismo. ¿Y cómo puede ser que yo esté una calabaza? No tiene sentido, espérate. Ahora tu mina es mía. ¡Adiós! ¡Ah! Okay, voy a trolear a mi amigo Turbo con 10 troleos increíbles. Ok, vale, Turbo está allí dentro de su casa y vamos a ver qué es lo próximo que va a hacer. Pero madre mía, no tengo nada de cofre de minerales. No puede ser, chicos. Vamos a la mina, tenemos que conseguir cosas. Espero que hayan diamantes. El otro día no había nada. Vale, Turbo se ha metido a la mina. Tengo que entrar desde otro lado para conseguir trolearle. Entonces voy a ir desde este lado de aquí y me voy a ir hacia abajo y entrar por otro lado de la cueva. Tengo que tener mucho cuidado de que Turbo no me vea. Así que vamos a entrar hacia abajo. De hecho, lo tengo aquí, lo tengo aquí. No puede ser. Vale, está agarrando carbón. Vale, me voy a poner una poción de invisibilidad. Madre mía, qué mina tan cutre. No sigue, voy a tener que minar yo a mano. Vale, me he puesto una poción de invisibilidad. ¡Ese ruido que ha sido! ¿Cómo? No, no puede ser. Menos mal que estoy en creativo. Me voy a ir por otro lado. ¿Y este agujero en qué momento? Esto no estaba antes, ¿no? Vale, ahora me voy a ir por otro lado. Voy a hacer otro agujero. Muy sospechoso. Voy a hacer otro agujero. Y ahora aquí voy a tapar esto. Entonces, vale, tenemos a Turbo ahí distraído. Y vale, Turbo se ha metido por allí dentro. Así que es mi momento de ponerme a hacer aquí una trampa. Y la primera trampa que vamos a hacer, vamos a tapar todo esto. Y Turbo se va a quedar loco porque voy a colocar diamantes. Buscamos diamantes por aquí. Y vamos a colocar diamantes, eso es. Vamos a colocar alrededor de unos 4 diamantes. Sería perfecto. ¡Una maisa! ¡Qué locura! Oh, vale, está distraído. Vale, me voy a tomar leche. Vale, y ahora que me he tomado leche, perfecto, vamos a continuar. Para la trampa, lo que voy a hacer va a ser hacer un túnel hacia abajo. Eso es, por aquí aproximadamente, que le lleve hasta el vacío. Ok, vale, ya hemos llegado hasta aquí. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser colocar piedra por aquí. Colocamos un diamante por aquí y otro diamante por aquí. Y entonces Turbo va a minar estos diamantes, luego este diamante y finalmente este, y se caerá al vacío. Y con esto ya tendríamos una forma de trolear a tus amigos en Minecraft. ¡Madre mía! Tanto tiempo mirando y no he encontrado nada. Vale, Turbo, ya viene hacia aquí, ya viene hacia aquí. Vale, me pongo una poción de invisibilidad y me voy a ocultar por aquí detrás. ¡Corre, corre, corre, que ya viene! Esto ha sido una pérdida de tiempo, literalmente. No puede ser, no es posible. Si antes he estado aquí, no habían diamantes. ¿Acaso estoy ciego? Sé que es verdad que he olvidado las gafas en casa, pero bueno, voy a picar esto. Vale, ha descubierto los diamantes, perfecto. Vamos a ver. Vamos. ¡Oh, se ha caído, se ha caído! ¡Una trampa! ¿Cómo es posible? ¡Se ha caído al vacío! ¡Hemos conseguido trolearle! ¡Dios santo! Es que Turbo es muy tonto. Y esta fue solo la primera forma de trolear a Turbo. El problema es que aún tengo que trolearle de 9 formas más. Y Turbo estará alerta. Conseguiré trolearle hasta que se desconecte o me descubrirá primero. Y ahora vamos a ver si ha regresado a su casa. ¡Madre mía! ¡No me lo puedo creer! ¡He perdido todo! Además, también he perdido los diamantes que había minado. ¡No puede ser! En fin, ¿qué le voy a hacer? Se ha hecho de noche, así que voy a dormir y ya mañana me preocuparé por ir a la mina. Vale, se ha ido a dormir, así que ahora es buen momento para ir a hacerle otro troleo. Y ahora vamos ya con la segunda trampa. Y para esta segunda trampa, aprovechando que Turbo está durmiendo, lo que voy a hacer va a ser agarrar TNT y agarrar un cofre trampa. Vamos a entrar dentro de su casa y ver qué tienen los cofres. Y vamos a ver qué tiene dentro de los cofres. Y vale, tiene algo de madera, tiene unos cuantos picos de hierro, tiene comida, parece que no tiene nada más, no tiene mascota. Es cierto, porque yo acabé con su mascota el otro día. Así que, vale, perfecto. Lo que vamos a hacer ahora va a ser colocar... ¡Dios santo! ¡He sacado todo de aquí! ¡No puede ser! Vale, no pasa nada, no pasa nada. Voy a quitar todo esto y voy a colocar un cofre trampa por aquí. Voy a devolverle toda la madera. Tenemos que dejarlo todo exacto, porque si no, Turbo se dará cuenta y sabrá que le he troleado. Ahora dejamos todo esto por aquí. Vale, ¿cómo lo tenía? Lo tenía... Creo que lo tenía así. Vale, perfecto. Colocamos así. No sé si era así o era al revés. La verdad, ni me acuerdo. Y ahora
obviamente, como es un cofre trampa. Debajo del cofre voy a colocar TNT, un montón de dinamita. Pero está todo lleno de agua, así que voy a tener que quitarla toda. Voy a agarrar esponjas, por ejemplo, mucho más fácil, ¿vale? Colocamos esponjas por aquí, eso es. Y perfecto, ya hemos quitado todo el agua. Y ahora vamos a dejar esto por aquí. Y técnicamente, al abrir turbo el cofre, explotará todo. ¡Oh! ¡Ya se ha despertado, ya se ha despertado! Vale, me voy a esconder, me voy a esconder. Otro día por aquí. Ayer me pasó algo súper raro. Fui a minar unos diamantes y de repente me caí al vacío. Pero bueno, espero que hoy sea un día mucho mejor. Espera un momento. ¿Esto es TNT? ¿Qué? ¿Cómo es posible? Alguien me ha puesto una trampa en mi casa cuando estaba durmiendo. Oh, vale, se ha despertado. No puede ser. Vale. ¿Quién habrá sido? ¿Habrá sido Hardred? ¿Habrá sido Clemente? ¿Habrá sido Agüita? Vale, no sabe quién es, no sabe quién es. No puede ser, me voy a vengar. Que lo sepas, persona que me ha troleado. Con todo el tiempo que me llevó construirla y ahora está hecha trizas. Bueno, no pasa nada, voy a intentar reconstruirla. Voy a ver si puedo conseguir algo de madera y la reconstruiré. Vale, Turbo se está yendo de nuevo. Y lo que Turbo no sabe es que voy a reconstruírsela yo antes de que él llegue. Y todo esto para poder hacerle otra trampa. Mira, por allí se está yendo. Así que tengo un comando que va a reconstruirle toda la casa. Voy a irme por aquí, me coloco en este bloque que tenía marcado y con este comando voy a reconstruirle toda la casa. Y ahora su casa está igual que estaba antes. Bueno, aquí hay unos bloques que vamos a quitar para que no sospeche. Eso es, los sacamos todos y vamos a entrar dentro a ver si está todo como tendría que estar. Y si... ¡No! ¡No! ¡Oh, ha vuelto a explotar la casa! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! Bueno, pues de nuevo vamos a reconstruirle la casa. Vale, ahora sí voy a asegurarme de que le quito toda la dinamita que está aquí debajo, porque no queremos que le vuelva a explotar. Eso es, la sacamos toda y listo, recolocamos esto y aquí no ha pasado nada. Pero evidentemente ahora Turbo se va a extrañar porque están ocurriendo cosas muy extrañas cerca de su casa. Así que ahora lo que voy a hacer, ya que su casa está reconstruida, va a ser trolearle. Y para el tercer troleo, voy a construir una casa que vaya hacia lo más alto del cielo. Entonces Turbo vendrá, se encontrará con la escalera, de lo tonto que subirá y se encontrará con una tremenda sorpresa. Así que vamos a empezar a colocar la escalera por aquí y vamos a empezar a colocar todo esto por aquí. Eso es, no es fácil hacer escaleras, la verdad no tengo mucha práctica haciéndolas, así que vamos a empezar a hacerlas por aquí. Eso es, hacemos escaleras así, tiene que ser una escalera extremadamente alta hacia el cielo. Y ahora sabréis el porqué de esto. Continúe haciendo la escalera hasta que finalmente... ¡Y perfecto! Ya tengo todo terminado. Y ahora que ya tenemos la escalera terminada, lo que voy a hacer va a ser ponerme a hacer aquí un suelo. Y este suelo de aquí nos va a dirigir hasta un cofre. Y ahora sabréis el por qué he querido hacer la escalera tan alta. Y es que vamos a hacer un túnel de cuarzo por aquí, el cual vamos a colocar una trampa que Turbo no puede ver. Y es por eso que la he hecho tan arriba, para que Turbo no la pueda ver. Así que vamos a hacer esto, eso es. Vamos a terminar el túnel, eso es. Vamos allá. Y ahora fuera del túnel, vamos a agarrar unos cuantos pistones y un poco de redstone. Necesitamos este material de aquí, unos pistones. Necesitamos unos repetidores y obviamente, como no, redstone. Y la trampa se va a basar en lo siguiente. Vamos a colocar por aquí unas palancas de estas, a la cual vamos a colocar hilos. Y esto lo que va a hacer es que va a abrir estos bloques de aquí. Entonces, para conseguir abrir estos bloques, vamos a colocar unos pistones. Colocamos un pistón por ahí, otro pistón por aquí. Y evidentemente, en cada pistón vamos a colocar una antorcha. Colocamos otra antorcha por aquí. Y ahora, evidentemente, vamos a tener que hacer un mecanismo que se dirija a eso de ahí. ¡Y listo! Ya tendríamos terminado por aquí la construcción de redstone. Y ahora, cuando Turbo pase por aquí, pasará por aquí mismo y se caerá al vacío, queriendo agarrar las cosas del cofre. Y Agüita, ¿pero qué hay dentro del cofre? Pues realmente dentro del cofre no hay nada. Es todo para trolearle. La verdad que creo que los mecanismos de redstone no se ven, así que es perfecto. Vamos a terminar de tapar eso y listo. Ya debería de estar llegando Turbo. Dios mío, ya tengo un montón de madera. Tengo como medio stack de abedul y un stack entero de troncos de ropa. ¿Qué? Ya viene Turbo, ya viene Turbo. ¿What? Y mi casa está reconstruida y han hecho una escalera enfrente. ¿Cómo es posible? ¿Entrará dentro de la casa Turbo? O sea, recapitulemos, hace nada mi casa estaba totalmente destruida y espero que la trampa no siga estando. Y hay una escalera justo enfrente, súper alta, madre mía. Esto ha sido obra de los extraterrestres o de algún trabajador de Minecraft. Voy a abrir el cofre y está todo lo que yo tenía. ¡Qué increíble! Perfecto, me lo quedo. Madre mía, voy a subir las escaleras. Quizás la entrada al cielo. O puede que sea un regalo de algún dios de Minecraft. No puede ser. ¿Va a caer en la trampa? Estoy muy impaciente por lo que habrá arriba. ¡Va a caer en la trampa! ¡Cofre! ¡Será un regalo! ¿Cómo es posible? ¡Me han vuelto a trolear por tercera vez consecutiva! ¡Ha vuelto a caer en mi trampa! ¡Vamos!
¡Nos va a tomar leche! ¡Dios santo! ¡Es que este turbo es muy tonto! ¡Debe de ser el dios de las bromas o algo! ¡No puede ser! ¡No para de caer! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡En fin! ¡Estoy harto! Por cierto, voy a romper esto de aquí, ya que no tengo nada dentro, ni animales ni nada. Y voy a decorar toda mi casa con alfombras de color cian. ¿Por qué? Porque es de mi color y me gusta mi color. Así que vamos a llenar todo esto. ¡Pipipi! ¡Perfecto! Aunque sí que es cierto que me faltan algunos materiales, así que voy a ir a alguna aldea a ver si encuentro más cosas. Vale, se está yendo Turbo de su casa. Y ahora vamos a aprovechar que ha colocado alfombras en su casa para hacerle otro troleo. Este sí va a ser súper increíble. Vale, creo que Turbo ya se ha ido. Pues me voy a quitar todo esto de aquí y me voy a colocar magma blocks. Porque por si no lo sabíais, podéis colocar magma blocks debajo de las alfombras. Y si colocas un magma block y luego colocas una alfombra encima y te pones en supervivencia, te vas a hacer daño igualmente. Turbo se quedará loco porque su propia casa le estará haciendo daño a sí mismo. Así que vamos a sacar todas estas alfombras, eso es. Vamos allá. Vamos a colocar magma blocks donde estaba la madera. Obviamente no podemos cambiar los magma blocks de debajo del cofre, porque si no, Turbo lo vería y sospecharía. Pero vamos a quitar todo esto y vamos a sustituir todo el suelo de su casa por magma blocks. Y yo creo que esto ya estaría terminado. Vale, se ha roto esto de aquí, así que lo vamos a arreglar. Espero no equivocarme colocando las alfombras o Turbo se dará cuenta que le he vuelto a trolear. Vale, Turbo ya debe de estar al caer, así que me voy a poner en modo espectador y Turbo debería de estar viniendo ya. Por fin, chicos, he vuelto. Tengo un montón de esmeraldas. He conseguido un libro de eficiencia y oro. Madre mía, no me podría haber ido mejor. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando? Turbo se está quedando loco por los bloques de magma. ¿Hay cristales en el suelo o algo? Entro y ¿qué? ¿Por qué me quito vida? No puede ser. A ver. Vale. Creo que ya sé por qué es. Alguien me ha cambiado el suelo. ¡Oh! No puede ser. Alguien me ha cambiado el suelo por bloques de magma. No, han descubierto los bloques de magma. Me tengo que ir de aquí. Voy a coger un pico de aquí. Madre mía, estoy a punto de morir. No puede ser. Vale, tengo que reemplazar todo. Ahora tengo que volver a quitar las alfombras, en serio, para cambiar los bloques de magma. Ahora que está cambiando todo el suelo, me voy a ir de aquí y vamos a pensar cuál es la siguiente trampa que podríamos hacerle. Vale, ya se me ha ocurrido una idea. Vamos a hacer una trampa totalmente contraria a los bloques de magma. Una trampa basada en mí, en bloques de agua. Ya veréis. Vamos a esperar a que Turbo termine de quitar todo eso y a ver si se vuelve a ir de su casa. Voy a colocarme por aquí encima del árbol. Creo que no me ha visto. Perfecto, ya he quitado todos los bloques de magma. Ahora solo me queda volver a poner las alfombras. Y no sé quién me esté troleando todo el rato, pero que sepa que cuando lo pille se va a enterar. Y bueno, estoy un poco cansado. Me iría a dormir, pero llevo mucho tiempo durmiendo solo. Así que qué mejor que ir a por un gato. Vale, Turbo se está volviendo a ir. Parece que va a ir a buscar un gato. Y aprovechando que Turbo... Vale, viene hacia aquí. Me voy a esconder. Ok. Estos gatos no me gustan. Voy a buscar otro. Eso no son gatos, Turbo. Son cerdos. No puedo creer que Turbo pensara que esos eran gatos. Vale, se está yendo. ¿Por qué está todo lleno de gatos que no me gustan? ¿Qué dices, Turbo? ¿Que esos no son gatos? Vale, Turbo está loco hoy, ¿eh? Turbo está muy loco. Así que para la siguiente trampa vamos a hacer algo muy diferente. Y es que vamos a colocar en toda esta casa agua. Vamos a hacer que esta casa se convierta en una pecera. Así que vamos a agarrar, vamos a colocar unos cuantos dispensadores. Vamos a necesitar cubos de agua. Y me gustaría también colocar cubos de agua con peces. Mejor, mucho mejor. Vamos a colocar de estos cuatro tipos de peces. Vamos a colocarlos arriba del todo. Pero antes de nada, voy a copiar la casa para que a Turbo no se le rompa. Y si se le rompe, luego restaurarla. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser ya comenzar a colocar dispensadores por aquí. Turbo no va a sospechar nada de ellos. Vamos a colocar por todas partes. Vamos a colocar dispensadores por aquí. Eso es. Bastantes dispensadores. No me voy a quedar corto. Y ahora en cada uno de estos dispensadores vamos a colocar cubos con peces y agua. Turbo se va a quedar loquísimo cuando vea todo esto. Vamos a hacer esta primera línea con peces payaso. Peces tropicales de estos que a mí la verdad me gustan bastante. La siguiente la vamos a hacer con peces de bacalao, que a mí en lo personal no me gustan mucho, pero hay que tener variedad de peces. Vale, colocamos más bacalaos por aquí. Y finalmente por aquí. Por otro lado vamos a colocar peces globo. Dios santo, estos peces globo van a hacerle mucho mal a Turbo. Va a tener que tener mucho cuidado con los peces globo porque van a empezar a hacerle daño. Y ya solamente nos quedarían dos hileras de dispensadores, que vamos a colocarle salmoncito. Y en esta última de aquí, ¿qué podríamos colocar? Oh, vale, ya se me ha ocurrido una idea. Vamos a agarrar unos calamares y en algunos de estos dispensadores vamos a colocar huevos de calamar. Por ejemplo, en este de aquí y en este de aquí, para que tenga más variedad acuática. Luego estos los rellenamos sin más con bacalao, por ejemplo. Este lo rellenamos con peces tropicales. Y a este
este, le colocamos salmones. Y ahora el problema va a ser cómo se van a activar todos estos dispensadores. Vamos a sacar estas camas y vamos a colocar redstone. Eso es. Vamos a colocar bastante redstone en cada uno de los dispensadores. Y dentro de los dispensadores vamos a colocar repetidores para que no se corte la red de redstone. Y ahora ya finalmente vamos a hacer un cableado que vaya directamente hacia la puerta. Y cuando lo active, todo esto se convierta en una pecera. Vamos a colocar esto por aquí. De hecho, un color que se tape mucho más con la madera. Eso es. Y ahora desde aquí. Vale, vale, vamos a quitar todo esto y vamos a colocar redstone para que sea mucho más fácil. Tenemos que colocar bloques de estos porque si no la redstone no llega. Lo colocamos por aquí. Ya quiero ver la cara de Turbo cuando pise todo eso y todo se convierta en una pecera. Vale, ahora cerramos la puerta y vamos a esperar a que llegue Turbo. ¡Vamos allá! Me voy a esconder, nada, me voy a poner el modo espectador, mucho más fácil. ¡Oh, por fin! ¡Encontré al gato perfecto! ¡Vamos aquí! ¡Le va a encantar la nueva casa! Ya verás, vas a flipar, amigo. Pero vamos, soy un poco más rápido. Ahora que lo he visto, es un poco más grande de lo que suelen ser los gatos comunes. ¡Vamos adentro, señor gatuno! ¡Vas a flipar con mi... ¡Wow! ¡No! ¿Qué va a pasar? ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? ¡No, no puede ser! ¡Hay una pecera dentro de mi casa, literalmente! ¡What! ¡Me acabo de matar un globo! ¡La señora Puff me acaba de matar en Minecraft! ¿Qué? ¿Qué es todo esto? ¡Hay un montón de redstone! ¡No puede ser! ¡Alguien ha estado en mi casa por cuarta vez! ¡O quinta! ¡Madre mía! ¡Ya he perdido las cuentas! Ya, a ver, Dios, ¿pero esto qué es? ¿Una pecera en mi casa? Y bueno, ahora que lo miro de este modo no está tan mal. Me recuerda a mi hábitat natural. Solo faltarían un par más de ornitorrincos y estaría perfecto. Lo malo es que ha muerto mi gato, mi preciado gato, con lo que me costó encontrarlo. Pero bueno, no pasa nada, porque hay muchos gatos en el mundo. Y de hecho el que había encontrado era un poco extraño. Voy a ver si encuentro otro más. No puedo creer que Turbo piense que las llamas son gatos, ¿vale? Pero no se ha tomado nada mal el que haya convertido toda su casa en una pecera. Vale, ahora lo que vamos a hacer va a ser arreglar su casa y hacer la siguiente trampa, que es mucho más épica. Vamos a ponernos en este bloque de aquí. Vamos a colocar el comando /paste. Y entonces ahora toda su casa debería de haberse arreglado. ¡Ah! ¡Los peces están aquí! ¡No puede ser! Vale, pero ya vuelve a estar su cama en su sitio y todo debería de estar como antes, si los cofres están bien y todo. ¡Perfecto! Bueno, los peces ya se terminarán muriendo. ¡Se han muerto! Vale, quitamos todo esto por aquí. Su casa ya estaría como nueva. Y perfecto, para la siguiente trampa, lo que voy a hacer va a ser colocar un montón de árboles alrededor de la casa de Turbo. Entonces Turbo al principio se va a extrañar un poco, pero va a decir, bueno, no pasa nada, son simplemente árboles pequeñitos. Pero cuando los vea crecer se va a impactar. Esto sí que no se los va a esperar. Vamos a colocar un montón de árboles alrededor de la casa. Eso es, vamos a colocar un montón. Y vamos a tener que rodear toda su casa. Vale, perfecto. Ahora vamos a terminar de colocar por aquí. Y listo, vamos a esperar a que Turbo llegue. Por fin, ahora sí que sí, esto ya se parece más a un gato. ¿Dónde viene tú? Ah, está ahí. ¿Qué es eso? ¿Alguien ha plantado árboles en mi casa? Pero no ha crecido ninguno, es como que solo ha puesto los brotes, no sé por qué. Madre mía, están haciendo de mi casa un ecosistema. Pero, oh, mira el lado bueno, ya eres una pecera. Vale, perfecto, mucho mejor. Los dejo por ahí, ya luego los quitaré. Si eso, voy a disfrutar por el momento con mi gato. Ven aquí, te hago home tour. Vale, Turbo está distraído en su casa. Así que lo que voy a hacer va a ser colocar este comando de aquí. Ahora mismo está en 0, por lo tanto los árboles no van a crecer. Pero vamos a ponerlo, por ejemplo, en 5. Y vamos a ver si empiezan a crecer. Vale, todavía no crecen. Vamos a aumentarlo a 10. Y mira, ya están comenzando a crecer, ya están comenzando a crecer. Vamos a colocar unos cuantos más. Por ejemplo, 50, yo creo. Con 50 iría bastante más rápido. ¡Mira, mira, mira, mira cómo crece! ¡Está creciendo un montón! Vale, vamos a poner un poquito más rápido. Y ahora sí que sí, en 100. Vale, está creciendo demasiado rápido. Están creciendo demasiado. ¡Dios santo! ¡Están creciendo hasta arriba de la casa, tío! ¿Qué es esto? Vale, vamos a esperar a que crezcan. ¡Dios santo! Su casa se ha convertido literalmente en un nido de árboles. Está totalmente rodeada. ¿Qué es esto? Vale, y ahora vamos a colocarlo en 0. Y listo, vamos a ver la reacción de Turbo. Me voy a poner en modo espectador a ver qué es lo que está haciendo. Y vamos a ver qué dice. ¡Vamos, gato! ¡Pilla la pelota! ¡Jope! El otro sí que lo hacía. Bueno, ven por aquí. Te voy a enseñar al resto de gatos, que son un poco raros. Son de color rosa, no sé por qué. ¡Espera! ¿Desde cuándo vivo en la jungla? No, ¿what? No puedo salir, está todo lleno de árboles. ¿Ha llovido árboles últimamente? No tiene sentido nada, voy a tener que talar. Ahora Turbo está atrapado con todos los árboles. Madre mía, pero esto cuánto de grueso es. Antes me hubiera venido bien porque tenía que reparar mi casa y necesitaba madera, pero ahora esto me tapa. Vamos Turbo, tú puedes salir, tú puedes salir. Puede ser, pero madre mía, hay un montón de árboles, es infinito. Lo siento mucho, gato, esto antes no estaba. Por fin la salida. ¡Vamos, señor gatuno! ¡What! ¡Hay un portal en ruinas ahí! ¿Qué? ¿En qué momento apareció?
aparecido un portal en ruinas ahí, ¿qué leches? Vamos a verlo, estoy 100% seguro que no estaba antes. Madre mía, el día de hoy está pasando cosas muy extrañas. Señor Gatuno, luego te presento a tus amigos. No hay tiempo ahora mismo. Vale, 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 está agarrando todo lo que hay dentro del portal en ruinas. Madre mía, pero... ¡Fua, pues perfecto! ¡Me viene, locos! Obsidiana y oros hay un montón de oro. ¿Sabes qué significa esto? ¡Somos ricos! ¡Toma zanahorias! Vale, ahora que está distraído, voy a tener que hacerle el siguiente troleo ahora mismo. Y muy rápido antes de que me descubra. Así que lo que vamos a hacer va a ser primeramente quitar todos estos árboles. Vamos a utilizar este comando, que es muy ilegal. Y vamos a tratar de sacar todas las hojas. /replace. Wack. /leaves. Por aire. Entonces las sacamos todas. Luego vamos a hacer exactamente lo mismo con los troncos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con los saplings. Y listo, su casa ya estaría totalmente como nueva. Y ahora lo que vamos a hacer, vale, Turbo sigue ahí distraído. Vamos a aprovechar y vamos a tratar de colocar una trampa de flechas aquí dentro. Entonces cuando entre Turbo, se comerá la trampa de flechas y no podrá entrar. Tendrá que entrar por otro lado. Y lo que vamos a hacer va a ser colocar unas flechas por aquí dentro con estos dispensadores. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser colocar unas placas de presión por aquí dentro. Eso es. Y luego vamos a colocar por aquí debajo un poquito de redstone. Y esto de aquí va a prender la redstone de aquí. Y finalmente va a tener que prender los dispensadores. Vamos a terminar de colocar toda la redstone. Eso es. Y luego aquí fuera vamos a hacer un reloj con repetidores. Eso es. Colocamos, por ejemplo, un repetidor por aquí. Otro repetidor por aquí. Perfecto. Vamos a hacer que la redstone vaya por aquí. Porque si no va a encender los repetidores antes de tiempo. Colocamos, como no, un bloque por aquí. Y finalmente el dispensador. Que lo vamos a colocar exactamente por ahí. Yo creo que para terminar de hacer el reloj mejor, vamos a tener que colocar el siguiente dispensador aquí al lado. Y perfecto, ya con esto una vez creado, si Turbo entra por la casa, literalmente nada más entrar, esto se activará directamente. Y esto es totalmente increíble. Así que vamos a esperar a que llegue Turbo y se encuentre con la sorpresa. Vamos a ver. Pero gato, ¿por qué no tomas zanahorias? Si algo me enseñó la escuela es que a los gatos les gustan mucho las zanahorias. Bueno, no pasa nada, sígueme, vamos de vuelta a la casa. Vale, Turbo está regresando hacia su casa y vamos a ver con qué sorpresa se encuentra ahora. Madre mía, crear un gato es más difícil que crear un hijo. Los árboles acaban de desaparecer. Quizás porque ya estamos en otoño, no estoy seguro. Pero qué... ¿Cómo? Madre mía, hay algo. Madre mía, ¿por qué me disparan flechas? ¡Gato! ¡Gato! ¡Te voy a salvar, te voy a salvar! ¡Cubre esto! ¡Madre mía! No puedo entrar a la casa ahora. Si entro, me va a estar disparando esto todo el rato. A ver. Lo tengo que frenar. No puedo. Mira, corre, Turbo, corre, te vas a morir. Encerrado. Madre mía, no sé cómo entrar. Voy a tener que romper mi propia ventana. Luego la repararé, no pasa nada. Dios, menudo mecanismo tiene esto montado. Un montón de redstone, se me está lagueando el ordenador incluso. Fua, odio la redstone, quito todo. Pero ¿quién está haciendo esto todo el rato? Y lo peor de todo es que no me estoy enterando. No puede ser, Turbo me ha quitado toda la trampa. Odio la redstone, voy a ver si encuentro un pozo de lava y la tiro toda. Turbo, mis materiales. Y las flechas estas también. Madre mía, flechas de curación. ¿Por qué habrá puesto flechas de curación? ¡Me llevo todo! ¡No, Turbo, se está quedando todos mis materiales! ¡No puede ser! Y va a tirar todo en la lava. Bueno, aprovechando que Turbo va a ir a tirar todos los materiales a la lava, vamos a hacerle otra trampa. Y ahora lo que voy a hacer va a ser colocar una trampa que realmente no va a hacer mucho daño. Vamos a trolearle de una forma bastante ingeniosa. Vamos a entrar dentro de su casa. Vamos a dejar todo esto como estaba. Vamos a ayudar a Turbo a dejar todo como debería de estar. Perfecto, colocamos esto por aquí. Quitamos todo esto. Vale, me he llevado la puerta. Copiamos la puerta y listo. Su casa está perfecta. Y ahora lo que voy a hacer va a ser colocarle aquí un marco. Y en este marco voy a colocarle un libro con unas coordenadas. Voy a arreglarle la ventana también. ¿Y estas coordenadas a dónde van a dirigir, Agüita? Pues van a irse hacia este lado de aquí de la casa. Aproximadamente por aquí estaría bastante bien. Y vamos a hacer una X de color rojo. Sí, por ejemplo, esta está bastante bien. Una X tal que así. ¡Pollo, aléjate de ahí! Perfecto. Terminamos la X. Y ahora aquí, ¿qué vamos a dejar? Pues vamos a utilizar una trampilla trampa que va a copiar una trampilla con el mismo bloque de lana. Y al abrirla se va a encontrar con un cofre realmente increíble. Y es que simplemente va a tener bloques de tierra. No, esta tierra no, es demasiado para Turbo. Mejor voy a dejar tierra normal, de esta que es muy fea. Sí, esta sí, esta es mucho mejor. Me gusta bastante menos. Tapamos esto. Vamos a ubicar las coordenadas con este comando de aquí.
copiamos las coordenadas y nos volvemos a la casa de Turbo. Coloco las coordenadas en este libro para conseguir un gran tesoro. Ves a estas coordenadas. Saludos, el hombre misterioso. Lo quitamos, lo dejamos por aquí y vamos a esperar a que Turbo llegue. ¡Por fin me he deshecho de todo! ¡Ahora sí que sí! Espero ya poder que... ¿Qué? Alguien ha puesto una nota en mi casa. ¿Quién ha vuelto a entrar? A ver, vamos a leerla. Para conseguir un gran tesoro, ves a estas coordenadas. Unas coordenadas, saludos. El hombre misterioso. El hombre misterioso es la persona que lleva troleándome todo este día. Madre mía, no habrá dado abasto, ¿eh? Que construyendo una trampa, que construyendo otra. Señor Gatuno, vamos a la aventura. Vale, Turbo se va a ir hacia las coordenadas. No, pero Turbo no está para ese lado. Espera un momento, ¿cómo era para contar coordenadas? Vale, ya sé. Vale, Turbo se está yendo hacia las coordenadas, le está costando bastante, se nota que es muy malo jugando Minecraft, así que vamos a seguirle y a ver qué reacción pone. Vamos detrás de él. Señor Gato, aquí. Señor Gato, no hemos encontrado un tesoro de los piratas. Seguro que alguien con un parche en el ojo lo ha puesto. ¡Ojo! ¡Un cofre! No había que abrir así la trampilla, Turbo, la podías abrir de otra forma. Bueno, no pasa nada. ¿Serán diamantes? ¿Qué será? Vamos a verlo. ¿Tierra estéril? ¿Cómo es posible? No hay nada más. No, espera, señor Gatuno, creo que hemos buscado mal. Tiene que haber algo por ahí. Vale, ahora que Turbo está distraído buscando un tesoro, vamos a hacerle la siguiente trampa. Vale, y ahora vamos a colocar un end cristal en toda su casa. Colocaremos un poco de obsidiana, eso es. Y después de todo esto va a explotar toda su casa. Luego tenemos que quitar con mucho cuidado. ¡He explotado su casa! Vale, pues ahora tengo que tratar de copiar la casa aquí de nuevo. Menos mal que la tenía guardada. Por aquí vamos a poner el comando / paste. Vale, y ahora sí que sí, vamos a colocar por aquí debajo la obsidiana. Vale, perfecto. Ahora vamos a colocar por aquí la obsidiana. Colocamos el end crystal. De hecho, vamos a colocar un segundo end crystal para que explote todo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Hay un end crystal dentro. ¿Cómo? ¿Qué? Está agüita con un end crystal dentro de mi casa. ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Agüita! ¡Corre! ¡Me acabo de pillar! ¡No puede ser! ¡Ven aquí! ¡Me las vas a pagar! ¡No! Que me estoy troleando todo este tiempo. ¡No! Señor Gatuno, ha sido testigo, ¿verdad? ¡No! Vamos, ¡corre! ¡Corre! ¡No puede ser! ¡Vamos! Señor Gatuno, muérdele, haz algo, colabora. Turbo, lo siento. ¿Por qué has estado todo el rato troleándome, agüita? Porque he aprendido unas nuevas formas de trolear a tus amigos y quería probarlas contigo, pero no pasa nada, Turbo. Porque tu casa está sana y salva. No, tiene un encristal dentro. ¿Qué te crees? ¿Que soy tonto? Bueno, un poco sí, pero sé que hay un encristal dentro y que si rompes eso explota. Bueno, Turbo, ahí te quedas, con el encristal. Pero quítamelo. No, Turbo, ahí te quedas, nos vemos. ¡Qué desgraciado! Me vengaré, que lo sepas. Vámonos, señor gato. Este gigantesco túnel lleva a mi tesoro escondido de diamante. El problema es que es muy fácil llegar, por lo que construiré 7 trampas para protegerlo. Ok, la primera trampa que vamos a hacer aquí al principio va a ser una trampa en la que haremos un agujero gigante. Bastante bien. Y ahora vamos a empezar a picar hacia abajo. Y sería algo tal que así. Si crees que al caer puede morir de un solo golpe, es el agujero perfecto. Y ahora lo que me gustaría colocar sería algo de TNT por aquí. Terminamos de colocar la grama y aquí iríamos colocando unas placas de presión algo diferentes a lo habitual, ya que el jugador va a tener que pisar estas placas de presión si quiere no morir, ya que luego por aquí colocaremos más placas de presión, ya que si viene por el lugar equivocado se caerá abajo del todo. Entonces vamos a terminar de colocar esto por aquí, eso es. Colocamos la grama, colocamos las placas de presión. ¡Pero agüita! Si esto es muy fácil de pasar, vienen por aquí y literalmente ya lo han saltado. Pues tengo una solución para los tramposos. Y es que vamos a colocar una capa de piedra por aquí encima para que no puedan saltar. La primera trampa ya estaría finalizada. Esperar un momento, se me acaba de ocurrir otra cosa. Y es que los jugadores podrían pasar por aquí súper corriendo. Por lo que haríamos una entrada personalizada justamente por aquí, con botones por aquí debajo. Y ahora sí, nuestra primera trampa ya estaría finalizada. Y esta fue solo la primera de 7 trampas que voy a construir en este vídeo. El problema es que Roca ya se dirige hacia aquí para tratar de robarme mi tesoro. Así que tengo una hora para terminarlas todas antes de que él llegue. Y aquí vamos a empezar a montar la segunda trampa. Y es que vamos a construir por aquí una pared y una puerta aquí en el centro, que solo se va a poder abrir
abrir con un botón. Agüita, ¿cómo vas a conseguir hacer una trampa con esto? Y es que lo que vamos a hacer va a ser utilizar una técnica súper ilegal con los cofres. Y es que si colocamos tres cofres por aquí, colocamos un botón, vamos a poder colocar un botón que vamos a poder pulsar. Y es muy difícil de encontrar. Ese de ahí va a ser nuestro botón estrella, el botón que va a abrir esta puerta. Pero Agüita, esto realmente no es una trampa, no pueden morir. Lo que vamos a hacer va a ser colocar otros botones, uno por aquí, por ejemplo, y otro por aquí. Y ahora vamos a darnos un command block que vamos a colocar aquí detrás. Y esto va a ser un barra kill arroba P. Y entonces vamos a colocar esto por aquí también y por aquí detrás. Por lo que al pulsar los botones equivocados, automáticamente morirían. Ya quiero ver lo que se va a tardar en encontrar este botón, ya que va a estar súper escondido. Y con esto habríamos terminado la segunda trampa. Y ahora, para nuestra tercera trampa, me gustaría hacer una piscina de lava. Es que vamos a hacer una piscina aproximadamente por aquí, que ocupe bastantes bloques, la verdad. Y es que he preparado un mecanismo de redstone por aquí, que la verdad que es muy interesante. Porque al apretar este botón, literalmente se empezarían a elevar los pistones en un tiempo bastante interesante, con un gran timing. Mirad esto, Dios santo, es increíble. Pero lo que vamos a hacer va a ser colocar una capa de roca, algo tal que así. Y lo que vamos a hacer va a ser colocar aquí un cartel carmesí que ponga suscríbete, te gusta el vídeo. Ahora colocaremos una piscina de lava por aquí, por todas partes. Perfecto, incluido por este botón. Entonces vendrán por aquí y pensarán que no van a poder pasar esta piscina de lava de ninguna manera. Pero lo que no saben es que lo que hay que hacer es venir por aquí, tratar de buscar el botón y activar las rocas. Saltamos, volvemos a saltar, volvemos a saltar y listo. Habríamos pasado la piscina de lava. La verdad que es una trampa muy interesante. ¡No, no, no! ¡Me muero! ¡Qué leches, no! Y para la siguiente trampa, lo que vamos a hacer va a ser hacer una especie de cuestionario con muchas preguntas. Y vamos a hacer tres puertas por las que va a poder pasar. Y justo después de la puerta, en dos de estas vamos a colocar un cubo de lava. Pero Agüita, eso lo pueden pasar muy fácilmente. ¡Ah! Tengo una solución. Es que vamos a cambiar esto por unos bloques de comandos. Aquí va a poner barra kill arroba P. Y en este también barra kill arroba P. Colocamos nuestras placas de presión. Literalmente, si se equivoca, moriría. Y así pues no podría pasar por encima de la lava. Y vamos a colocar nuestra pregunta por aquí. Y en esta pregunta vamos a colocar ¿cuántos mobs nacen naturalmente en el end? Y la respuesta correcta sería la número 3, ya que solamente spawnean el Ender Dragon, los Enderman y los Shulker. Y para la siguiente pregunta, vamos a hacer un poco de trampa. Es que vamos a colocar la siguiente pregunta: ¿cuántos bloques de madera hay en esta sala? Y esto es una pregunta un tanto trampa, tramposa. Y las respuestas van a ser 9, 36 y 4,5. Dirás, a ver, vamos a ponernos a ver. ¡Oh! ¡Hay 9 bloques de madera! Pues ya está, vamos a pasar por la sala número 9. Pero no, porque esto es falso, ya que estos no son simples bloques de madera, son mesas de crafteo. ¡Mirad esto! Entonces, Agüita, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues serían 36. Y esto es porque cada mesa de crafteo se fabrica con 4 bloques. Y aquí tenemos 9 por 4, 36. La verdad, bastante trampa, no te lo voy a negar. Y la última pregunta va a ser la más difícil de todas. ¿Cuántas banderas existen en Minecraft? Y las respuestas son 16, 603 y 65.536. Y os doy un spoiler. No es ninguna de estas dos, ya que si entro aquí, no lo es. Y si entro aquí, tampoco lo es. Y entonces, Agüita, ¿cuál puerta es, tío? ¿Cómo voy a pasar todo esto? Pues muy simple. Y es que realmente hay una puerta secreta detrás de esta bandera. Le damos y pasaríamos por la respuesta correcta, que es esta de aquí, ya que hay un montón de posibilidades para hacer tu estandarte. Así que vamos a pasar por aquí y pasaríamos a la siguiente sala. Y para la siguiente trampa, vamos a hacer otra piscina de lava. Vamos a colocar un montón de lava, pero muchísima. Pero lo que quiero hacer es un camino hecho a base de cristal. Vamos a probar las habilidades del invasor. Es que aparentemente esto es muy fácil de pasar. Pero para esto tengo una solución. Es que vamos a colocar por aquí esto. Una puerta por
la que va a tener que pasar, que va a estar cerrada. Y por aquí vamos a colocar unos cuantos dispensers. Y dispenser por aquí. Cada dispensador de estos va a tener muchísimas flechas, pero muchísimas. Y finalmente tendríamos un mecanismo de redstone justo por aquí detrás, en modo de repetición, que vendría a estos dispensadores de aquí. Y al darle a esta palanca va a empezar a aparecer un montón de flechas y va a tener que ir en el momento exacto, porque si no, le van a disparar y se va a caer a la lava. Mi amigo vendría por aquí y ya prácticamente habría pasado. Ya tendría el tesoro por aquí. Pero esto no acaba aquí, porque vamos a hacer la trampa más indestructible de todas y a la vez más simple. Es que lo que vamos a hacer va a ser simplemente colocar por aquí unos cuantos hilos. Y por arriba también, para que no pueda pasar por arriba. Y esto nos llevaría por un camino de redstone. Y ahora aquí debajo colocaríamos muchísima, pero que muchísima TNT, pero un montón. Perfecto, taparíamos por aquí. Y ahora la última trampa ya estaría finalizada. Pero agüita, si explotas todo, te quedarás sin tu preciado tesoro. Bueno, sí, pero por lo menos me lo he pasado bien. Ahora vamos a ver si mi amigo consigue pasarse todo esto. Ok, estamos con Tío Roca por aquí. Tío Roca, ¿estás preparado? Sí, estoy listo, agüita. Ok, y estoy seguro de que no vas a llegar hasta mis diamantes. Vamos a verlo. Vale, Tío Roca, 3, 2, 1, ¡vamos! Ok, presiono acá, ya. Ay. Esto está muy fácil, creo. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo ha conseguido? ¿What? Ok, entonces, ¿cómo paso a la siguiente? ¿Había un botón? debe haber algo. A ver, si ese botón mata y este también, debe haber otra forma de pasar. Lo que sí te aseguro, Tío Roca, es que hay un botón que abre la puerta. Ok, hay un botón que abre la puerta. Debe estar acá atrás, a ver. Puede ser que sí, puede ser que no. Ok, debe haber un ángulo que me deje presionar el botón. Es que lo veo, pero... ¡Ahí está! Vale, y has llegado a la piscina de lava imposible. ¿Cómo lograrás pasar esto? Ok, esto tiene que tener una trampa. Por acá claramente no hay lava, entonces... ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡No, te has muerto, Tío Roca! Hay unos bloques diferentes, no sé si tendrá algo que ver. ¡Oh, sí! ¡Sí! Vale, ha descubierto un botón, pero no era por ahí el camino. Suscríbete si te gusta el video. Vale, Tío Roca, estás atrapado, tienes que morir. ¡No! ¡Ah! Ya, ok. ¡Oh! Parece que acaba de descubrir la trampa. ¡No puede ser! Yo creo que tengo que presionar el botón. ¿Podría ir de acá? ¡Ah, oh, sí puedo! ¡Oh! ¡Pero tienes que ser más rápido, Tío Roca! Entonces tengo que hacerlo rápidamente. Voy a lograr agüita. No importa cuántas veces tenga que morir. ¡Ya lo has pillado! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Después de mucho! ¡Vamos con el quiz supremo! ¡Vamos con tres preguntas súper difíciles! ¿Cuántos mobs nacen naturalmente en el End? Yo diría que tres. Oye, puede ser que sí, puede ser que no. Voy a intentar con tres. ¡Era tres! ¡Let's go! ¿Cuántos bloques de madera ahí en esta sala? Arriba, ok. Hay 9 claramente. Pero estoy seguro que no es el 9. Debe haber alguna trampa. O puede ser que no haya ninguna trampa, Tío Roca, y esté todo en tu imaginación. Ah, estás jugando con movimiento, agüita. Me voy a arriesgar con 9. ¡Ah, no! No es 9. Si me pongo a pensar bien, debe haber algo. Debe haber algún otro bloque. Estos bloques no son de madera, son... ¡No! ¡Lo he descubierto! ¡No puede ser! Ah, ¿cómo se llaman? Mesa crafteo. Si como son 9, son 36. Ok, vale, perfecto. Vale. Y esta es la más difícil de todas. Esta es la pregunta suprema, Tío Roca. ¿Cuántas banderas existen en Minecraft, bro? ¿Cuántas existen? A ver, voy a aplicar la lógica. Si yo aplico, no sé, muchas variantes de banderas, me iría por el 65,536. Así que... ¡No! ¡No! ¡No era, Tío Roca! ¡No era! A ver, ¿cuántas banderas existen en Minecraft? No sé si tendrá relación la pregunta. ¿Habrá algo detrás de la bandera? ¡Hay un botón acá! ¡Lo ha descubierto! ¡Y realmente hay un montón! ¡Son casi infinitas! Bueno, claramente eran muchas. Vale, Tío Roca, vamos con la siguiente prueba. ¡Felicidades! Y esta es una prueba de equilibrio. Ok. ¡Ah, rayos! ¡Ah, no era tan fácil! ¿Te pensabas que sería tan fácil? ¡Ok, Tío Roca! ¡No, no puede ser! ¡Uy, logré pasarlo! ¡No, se habían acabado las flechas! ¡No puede ser! Bueno, no pasa nada, porque ya ha llegado al diamante, pero no queda aquí porque, ¡madre mía! ¡Ha explotado todo! ¡Le
¡Let's go! ¡Adiós, tío Roca! Pero el diamante, ¿qué pasó con el diamante? Suscríbete si te ha gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima, tío Roca! ¡Ahí te quedas! ¡Vamos!